dia a tothom. Benvinguts en aquesta nova sessió ordinària de l'Espera Ajuntament de Calvià, que avui presenta el següent ordre del dia. Punt número 1, lectura i aprovació de ser bonant de l'acte corresponent a sessió ordinària del dia 28 de febrer de 2013. S'aprova. Punt número 2, proposta per aprovar incloure la llista municipal d'associacions del Club Muntanya i Aís a signar el número d'inscripció 242. S'aprova. Punt número 3, proposta per aprovar signar una dotació econòmica del grup polític per l'exercici 2013. S'aprova. Punt número 4, proposta per aprovar autoritzar la transmissió de la suficiència municipal del total de número 14, titularitat de la senyora Vanessa Torres a favor de la titularitat del senyor Juan Heras. S'aprova. De conformidad a lo que establece el reglamento orgánico municipal y habida cuenta que le afecta directamente a la señora de Cuba, procede a abandonar la sala. Punto número 5. Propuesta para aprobar inicialmente la modificación del cuadro de tarifas aplicable a la prestación de servicios urbanos de transporte en vehículos de autotaxi. Señor secretario. Se formula la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, aprobar inicialmente la modificación del cuadro de tarifas aplicable a la prestación de servicios urbanos de transporte en vehículos autotaxi de este municipio en la forma que se establece en la propuesta en cuanto a las tarifas, los suplementos y la tarifa mínima. Y segundo, permitir copia auténtica del expediente a la vicepresidencia económica de promoción empresarial y de ocupación de las leyes baleares para su aprobación definitiva por el informe de la comisión de empleados. Otra sesión, secretario. ¿Se aprueba? Sí, señor Rodríguez. Gracias, señor alcalde. Bueno, tan solo señalar que parece que es una subida media de un 1,99%, por lo tanto, no llega al 2%. Creemos que está dentro de los cauces lógicos de un sector que también debe conseguir la rentabilidad necesaria para seguir su existencia, por lo tanto, nuestro voto va a ser favorable. Muchas gracias, Rodríguez. Voto a favor de la propuesta. Se aprueba con mayoría, con la excepción de la señora de Teba, que puede proceder a entrar en el voto. ¿Todavía no? No, el siguiente punto también. El siguiente punto. El siguiente también. Es verdad. Son viajes automóviles, pero te afecta. Punt número 6. Proposta per aprovar inicialment el reglament municipal del servei públic de transport de viatgers en automòbils de turisme. Senyor secretari. Se formula la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, aprobar inicialmente el reglamento municipal del servicio público de transporte de viajeros en automóviles de turismo, cuyo texto, en sus versiones en castellano y catalán, se apuntan a esta propuesta. Segundo, someter este acuerdo de aprobación inicial de información pública y audiencia a los interesados durante el plazo de 30 días en la forma dispuesta en los apartados B y C del artículo 102 de la ley municipal mencionada. Dentro del citado plazo, los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones, objeciones u observaciones que estimen oportunas. Tercero, las reclamaciones, observaciones y objeciones que se presenten serán resueltas por la corporación plenaria. En el supuesto de que no se presentaran durante el plazo de exposición pública, el acuerdo inicial se entenderá definitivamente aprobado sin necesidad de un nuevo acuerdo expreso, en cuyo caso será publicado en el BOE el texto íntegro del presente acuerdo. Si el Instituto Balear de la ONU, como consecuencia del informe que se le ha solicitado de acuerdo con el artículo 7 de la Ley 12/2006 de 26 de septiembre, aconsejara la introducción en el texto de constricciones de estilo basadas únicamente en conceptos de igualdad, estas serán incorporadas al texto reglamentario sin necesidad de un nuevo acuerdo plenario. Y cuarto, el reglamento que se aprueba entrará en vigor una vez publicado íntegramente su texto en el BOE, de conformidad con lo establecido en el artículo 103 de la Ley Municipal y del Régimen Local del Desarrollo de Baleares. Y ha de transcurrir el plazo a que se refiera el artículo 103 de la misma ley. Muchas gracias, señor secretario. ¿Se aprueba? Sí, señor Rodríguez. Gracias, señor alcalde. Bueno, lo que sabemos es en este momento que ha sido inscrito en la mesa de técnicos con tres representantes de Radio Taxi. Hay posibilidad de acuerdo también del sector, de la Asamblea, por lo tanto pensamos que es un buen procedimiento de montar el acuerdo y que, salvo que pudiera surgir cualquier duda posterior, en principio en este momento tiene nuestro apoyo, puesto que pensamos que ha sido el procedimiento adecuado y que en sí mismo el reglamento puede ser beneficioso. Muchas gracias, señor Rodríguez. ¿Votas a favor de la propuesta? Se aprueba por mayoría con la abstención de la señora de Teba, que ahora sí puede volver a entrar en la sala. Y de conformidad al acuerdo alcanzado por los portavoces de ambas formaciones y siempre amparados en lo que establece el reglamento orgánico municipal, se procederá a leer conjuntamente los puntos 7, 8 y 9 del orden del día
y después de su lectura se procederá al debate en su caso. Punto número 7. Proposta per aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles. Senyor secretari. Se eleva la siguiente propuesta. Bueno, primero, aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles mediante la adición de un nuevo apartado 5 relativo a la introducción de una nueva bonificación de la cuota en los términos contenidos de la extendida ordenanza. Segundo, la expresada modificación, una vez aprobada definitivamente, será de aplicación desde el momento en que se haya producido su publicación en el BOE, conforme a lo dispuesto en el artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2-2004, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales. Tercero, que una vez adoptado el acuerdo provisional expresado, se proceda a publicar anuncio y exposición pública del expediente en la forma dispuesta en el artículo 17.1 y 2 del citado Real Decreto Legislativo por plazo de 30 días a efectos de examen del mismo y presentación de reclamaciones. Entendiéndose definitivamente adoptado el acuerdo provisional en el caso que durante dicho plazo no se hubieran presentado reclamaciones. Cuarto, que posteriormente sigan los trámites impuestos por la legislación vigente para su entrada en vigor. Muchas gracias, señor secretario. Punto número 8. Proposta per aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal de l'ordre de les impostos sobre construccions, instruccions i obres. Senyor secretari. Se formula la siguiente propuesta. Primero, aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras mediante la adición de una nueva bonificación de la cuota, la mejora de las normas de gestión del impuesto y la incorporación de las actualizaciones legislativas relativas a las declaraciones responsables y comunicaciones previas de los términos contenidos en la extendida ordenanza. A continuación vienen los puntos 2, 3 y 4, que son exactamente iguales que en la propuesta anterior, o sea, que si les parece bien no damos lectura a los mismos. Perfecto, señor secretario. Punto número 9. Propuesta para aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de impuestos sobre actividades económicas. Señor secretario. Se formula la siguiente propuesta. Primero, aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre actividades económicas mediante la adición de una nueva modificación de la cuota en los términos contenidos en la referida ordenanza. Y del mismo modo, los puntos son el tercer y cuarto. Muchas gracias, secretario. Leído los puntos. ¿Se aprueba? Señor Rodríguez. Gracias, señor alcalde. Bueno, en principio decirles que las iniciativas que traen a pleno con las respectivas modificaciones de ordenanzas pensamos que van en la buena dirección y que en el fondo entierran un interés real de poder promover entre todos el empleo a través de bonificaciones fiscales. Por lo tanto, lo que es la base de las modificaciones de las ordenanzas, nosotros estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en ello. Creo que va en la buena dirección, dirección que hemos defendido en muchas ocasiones y que nos parece oportuno que podamos arrancar en Cádiz. El problema es que estamos aprobando unas ordenanzas, ¿no? Algo más allá que un catálogo de muy buenas intenciones y unas ordenanzas que recogen, reflejan una serie de procesos pero que no llegan a concretarlos. Y entonces tal vez nos estamos quedando unas ordenanzas que son excesivamente, ¿cómo decirles? No me entiendan mal la palabra, discrecionales. Es decir, que da un abanico de posibilidades muy amplio para que nuestros hoteleros, comerciantes o los que inician una actividad económica puedan pensar que pueden acceder a ella y por lo tanto presenten su proyecto. Y me explico con algunos ejemplos para a ver si consigo hacerme entender. Por un lado, nosotros decimos en esta modificación de la ordenanza que las bonificaciones serán para aquellas entidades que desarrollen actividades económicas declaradas de especial interés o utilidad municipal para el fomento del empleo. Y está bien, en el fondo insisto que está bien, pero quizás nos faltaría concretar qué actividades, de qué ámbitos. Estamos hablando solo de actividades de alojamiento de hotelero, estamos hablando de actividades comerciales, de todo tipo de comercio. Hablamos de bares, de restaurantes, de discotecas, de ocio. Exactamente de qué estamos hablando. Y a lo mejor si lo reflejamos, da más garantías a todos los ciudadanos para saber quiénes pueden participar de estas bonificaciones y quiénes no. Yo creo que estaría bien que fuéramos capaces de concretarlo, porque al fin y al cabo, como les digo, es una ordenanza, ¿no? Por otro lado, en el punto 5.4, y hablo de una ordenanza porque en el fondo las tres consisten, como ustedes saben, prácticamente lo mismo, ¿verdad? En el punto 5.4 hablan de criterios generales que se determinarán por alcaldía. ¿Eh? Alcaldía determinará unos criterios generales que se aplicarán por una comisión de valoración que estudiará el proyecto que se le presente entre agosto y octubre para poder aprobarlo después de manera sede plenaria.
Pero claro, volvemos a aprobar una ordenanza que deja unos criterios generales, muy abiertos. A partir de qué tiempo de apertura, a partir de cuántos trabajadores, qué va a significar bonificación. Claro, manejamos horquillas que pueden ir desde el 10% al 95% de bonificación. Entonces, seguimos pensando que ahí hay demasiada inconcreción. Demasiada inconcreción que deberíamos intentar evitar. Y luego algunas dudas que a nosotros se nos plantean y que creemos que planteándolas ahora podemos ser capaces de pensar si merece la pena incluirlas o no y mejorar por ello estas ordenanzas. Se nos plantea qué problema puede tener, por ejemplo, quienes ahora ya están mejorando mucho la media de apertura y por lo tanto están manteniendo una responsabilidad empresarial, pensando en responsabilidad social desde el empresario, por tanto, mantienen con esfuerzo abierto su hotel o su empresa, su comercio, mucho más allá de lo que es un promedio, estoy hablando, por ejemplo, de 10 meses o incluso un año, todos estos que ya están haciendo ese esfuerzo, si yo he leído bien, no se verían bonificados, porque necesitamos un proyecto que haga una mejora respecto del año anterior. Y desde ese punto de vista creo que también podemos mejorarlo, porque si no, a ver si algún empresario va a preferir cerrar un año un mes antes para el año siguiente abrir un año un mes cerrar un mes antes para abrir un mes más y por lo tanto al segundo año bonificarse. Por lo tanto yo creo que hay cosas que podemos intentar mejorar e incluso tal vez sería conveniente pensar en que de alguna manera podemos establecer que haya una base mínima de apertura que ya suponga un cierto reconocimiento. Oiga, ustedes, ¿qué me importa que usted mejore? Es que si usted es un empresario, hotelero o comerciante que mantiene abierto su negocio y que por tanto genera empleo, o lo genera o lo mantiene durante más tiempo y por tanto es un proyecto lógico, ya lo está haciendo durante 10 meses, pero a lo mejor hay una base mínima que podemos reconocer también fiscalmente. Es decir, hay una serie de cosas, una serie de aspectos que creo que podríamos intentar contemplar. Y yo no sé si ustedes tenían más o menos contemplado o no, y si no, pues en la réplica pues les plantearía alguna posibilidad para que lo hiciéramos de manera conjunta. Muchas gracias, Rodrigo. Señora Tomás. Sí, gracias, señor alcalde. Bueno, Señor alcalde, ahora la urgencia era publicar estas ordenanzas para que sea una exposición pública 30 días y poder empezar a administrar esas bonificaciones lo más rápido posible. Todas las ideas que usted ha propuesto aquí, me parece que están bien, se podrían considerar. Tiene todo este tiempo de exposición, donde espero, por favor, que hagan sus aportaciones, porque sí que algunas son buenas y creo que se podrían tener en consideración. Y por otro lado, decirle que durante este tiempo, durante estos 30 días, el equipo de valoración, formado por técnicos, ya se ha puesto en marcha y está estudiando todo el tipo de documentación que se va a solicitar a las personas, comercios, empresas que se han interesado en estas bonificaciones. Es una comisión técnica y se está estudiando que toda la documentación que se vaya a presentar sea de la mayor sencillez, tanto documental como técnica. En cuanto los daremos para dar estas bonificaciones, se está estudiando que sean los más objetivos posibles. Y por ello también es importante que lo estén elaborando actualmente los técnicos. Si todos estos baremos o requisitos que se van a pedir para estas bonificaciones no están expuestos en la ordenanza el día de hoy, no es otro motivo por la prisa que nos corre que realmente esta ordenanza se ponga en marcha y mientras tanto jugamos con este tiempo donde el equipo técnico ya está trabajando en ello. Como lo he dicho, muchas de sus ideas nos parecen buenas, creemos que se puede mejorar y enriquecer esta ordenanza y esperamos sus aportaciones. Gracias, señor alcalde. Muchas gracias. A tu voz. Señor Rodríguez. Gracias, señor alcalde. Efectivamente, señor Tubores, alude a la prisa. Si queremos realmente que en agosto o octubre puedan estar estos proyectos y, por lo tanto, una comisión de valoración pueda decidir antes de que empiecen a hacer efecto y, por lo tanto, a vengarse los respectivos impuestos, yo puedo entender que haya algo de prisa. De todas maneras, permítanme, yo hubiera ido de otra manera, es decir, yo hubiera empezado por la comisión de valoración. Perdón, con la comisión técnica para analizar todas estas cuestiones. Porque entiendo que una ordenanza tiene que ordenar muy claramente a qué tiene derecho un ciudadano. Por ejemplo, esta misma ordenanza dice perfectamente qué se entiende por familia numerosa y cuándo es y cuándo deja de serlo.
o exactamente hasta 193.900 euros de valor de la vivienda habitual con un porcentaje de bonificación X. Es decir, hay unas concreciones en esta misma ordenanza que son fundamentales para que un ciudadano sepa si puede o no puede. Entonces, yo sigo insistiendo, necesitamos que en esta ordenanza tenga esas concreciones fundamentales para que el tejido productivo de nuestro municipio sepa a qué atenerse. Sepa claramente que la ordenanza le ampara a pedir esa subvención y que no tenga ninguna duda de que pueda estar sujeta a ninguna discrecionalidad, porque eso son las ordenanzas, que establecen con criterios objetivos muy claros qué derechos tiene cada uno de los ciudadanos de Cambia. Entonces, lo que yo, fíjese que no, ni siquiera intento perder nada de tiempo, al contrario. Nosotros lo que proponemos ahora es participar de una comisión delegada de pleno, por supuesto representativa, 3-2, si ustedes quieren, que juntamente con los técnicos pueda ir detallando este tipo de alegaciones, que sin duda tiene que existir, porque si ustedes no las presentan como alegaciones, esta ordenanza se daría por válida. Y claro, esta ordenanza, caso de no recibir alegaciones, se daría por válida. Y necesitamos que esta ordenanza tenga alegaciones, porque si no, sí que estaríamos aprobando una ordenanza excesivamente abierta y muy poco concreta. Entonces les propongo esto, crear una comisión plenaria que pueda trabajar estas ordenanzas sin parar el proceso. Que esta comisión se proponga el ser capaces de concretar los datos y las iniciativas que hemos comentado antes de manera muy exacta o lo más exacta posible, y concretarlo en unas alegaciones que puedan, de nuevo claro, presentarse en tiempo y forma para poder aprobar de manera definitiva esta ordenanza y, por tanto, no dilatar el proceso. Es lo que nosotros le proponemos. No queremos entorpecer. Creemos que el objetivo es bueno. Creemos, a su vez, que el procedimiento ha sido un tanto apresurado. Creemos también que el hecho de aprobar una ordenanza tan amplia no genera la confianza necesaria, porque la ordenanza tiene que estructurar claramente para que todos tengan su derecho bien claro y salvaguardado. Por lo tanto, si ustedes lo aceptan, así lo podríamos trabajar, y si no, evidentemente, lo que está claro es que este grupo socialista construirá sus alegaciones para, en la línea en que hemos dicho, creer que podemos mejorar estas ordenanzas para que sean más eficaces y porque fundamentalmente van en la buena dirección y creemos que no debemos desaprovecharlas y que se nos puedan girar en contra. En cualquiera de los casos, nuestro voto de momento va a ser afirmativo porque el sentido es el correcto, pero dejamos muy claro que con un sentido afirmativo de voto no estamos bendiciendo y dando el ok definitivo a esta ordenanza, porque creemos que le falta peso de concreción en las cosas que les he explicado antes y tal vez en algunas más que se nos ocurrirían con un trabajo conjunto entre los técnicos y una comisión plenaria representativa, que es lo que yo espero que ustedes acepten. Y si no, este grupo socialista, pues en la medida de su trabajo y sus posibilidades, plantear estas alegaciones para que las ordenanzas vuelvan a pleno y puedan ser aprobadas. Y ahí sí que ya, en esa aprobación definitiva o no, perfilaríamos mucho más nuestra intención de voto. Muchas gracias, señor Rodríguez. ¿Sabes tú eres? Sí, gracias, señor alcalde. Señor Rodríguez, como sabrá, la única finalidad de esta ordenanza, de las modificaciones que se van a llevar a cabo, es activar la economía del municipio, favorecer la creación de empleo, favorecer la desestacionalización. Quizá, por todo ello, y la época de crisis que estamos viviendo, los ciudadanos esperan agilidad por parte de la administración, y ahí que quizás esta ordenanza no se ha podido sacar con todos los pliegos que usted está solicitando, pero que ahora mismo están trabajando. Consideramos que es primordial tenerla aprobada en 30 días para que se pueda hacer efectiva. De todas maneras, nos parece correcto la propuesta de crear una comisión plenaria para el trabajo de estas ordenanzas, puesto que el único fin es la mejora del ciudadano y la actividad económica del municipio. Creo que nos interesa a todos y que tenemos que estar juntos en este tipo de iniciativas, y por ello esperamos poder colaborar próximamente con ustedes. Gracias, señor alcalde. Gracias, Dolores. Queda claro. ¿Votos a favor de las tres propuestas? Se aprueban las tres propuestas, el secretario, haciendo constar en acta que se creará una comisión plenaria con los efectos indicados por los portavoces. Pues
Punt número 10. Proposta per aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals reguladores de la taxa per atorgament de llicències. Senyor secretari. Serà la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, aprobar provisionalmente la modificación de las ordenanzas fiscales reguladoras de la tasa por otorgamiento de licencias exigidas por la legislación del suelo y ordenación urbana mediante la incorporación de las actualizaciones legislativas relativas a las declaraciones responsables y comunicaciones previas y los términos contenidos en la respectiva ordenanza. Luego, los puntos 1, 3 y 4 son los mismos que las anteriores, son un estándar. Muchas gracias, señor secretario. Se aprueba. Se aprueba por unanimidad. Punto número 11. Proposta per aprovar provisionalment la modificació de la sanció fiscal reguladora de la taxa per prestació de serveis al litoral del terme municipal. Senyor secretari. Serà la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de servicios en el litoral del término municipal respecto a la tarifa del epígrafe o del artículo 4 de la ordenanza, alquiler, cajas de seguridad, modificar la redacción del epígrafe N, parques acuáticos y la adición de 5 nuevos epígrafes, C3, velo a motor, G1, banana, G2, cesto, P1, paddle surf senior y P2, paddle surf infantil, determinando sus tarifas en los términos que se contienen en la especialidad o en la anexa. Pero después se puede igual. Gracias. ¿Se aprueba? Sí, se aprueba por unanimidad. Punto número 12. Proposta per aprovar el terreny i serveis de qualificació jurídica del vehicle marca Volvo, matrícula 949 GMP, escrita pel dia i la seva posterior validació. Senyor secretari. Se le va la siguiente propuesta. Primero, alterar inicialmente la calificación jurídica del vehículo marca y modelo Volvo S6024D5 Sumun 163-185 caballos con matrícula 9149 GMP, adscrito a la alcaldía y que se relaciona en el documento adjunto, anexo 1, e incluido en el inventario de bienes de esta corporación bajo el epígrafe 5, número 295, quedando este bien desafectado formalmente del dominio público municipal y pasando a tener la calificación de patrimonio. Segundo, solicitar el expediente de información pública durante el plazo de un mes mediante la publicación del BOIP y del tablón de acción municipal para que se puedan formular alegaciones que se estimen convenientes de conformidad a lo previsto en el artículo 8.2 del reglamento de bienes de las entidades locales. Transcurrido el plazo de un mes sin que se hayan presentado alegaciones, se entenderá alterada definitivamente la calificación jurídica del vehículo. Tercero, proceder en el desafecto del vehículo a dar de baja el mismo en el inventario municipal de bienes. Cuarto, aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares que afectarán la venta de dicho vehículo una vez desafectado. Y quinto, licitar la apertura del procedimiento de adjudicación abierto con un único criterio, condicionando el procedimiento de adjudicación a la desafectación definitiva del vehículo. Otra vez, señor secretario. Señor Tugores. Muchas gracias, señor alcalde. Me gustaría aclarar que el punto que tenemos aquí al señor de hoy no responde más que a la finalidad de este tipo de gobierno de llevar a subasta pública el coche oficial de la alcaldía. Quería llegar a este punto de la sesión de alcalde. Gracias, señor Tugores. Señor Rodríguez. No, nada, simplemente decir que parece una buena iniciativa, estamos de acuerdo y que por lo tanto va a fallar. Pues ya creo, digo, no, esto fue una, si no la primera, una de las primeras decisiones que yo tomé cuando vine a este, cuando fui elegido alcalde, tenía claro que no quería ningún coche oficial ni ninguna prebenda para ninguno de mis concejales, para ninguno de la corporación, creo que más que nunca somos todos uno más. Yo el primero y por lo tanto intento desplazarme siempre con un coche particular y creo que era buena idea. Evidentemente el proceso de desafectación de este coche pues lleva su trámite y hasta el día de hoy no hemos podido traerlo al pleno. Me complace que votemos todos por unanimidad. Voten a favor de la propuesta. Se aprueba por unanimidad. Punto número 13. Proposta per aprovar que acatar y cumplir la sentencia número 47/2013 de 22 de febrer de 2013 recaiguda en el recurs contenciós administratiu PS 541/11 seguida instància del grup Paguera SL contra l'Ajuntament de Calvià. Se aprueba. Punt número 14, proposta per aprovar, acatar i complir el decret 6/13 de 25 de gener del 13, recaigut en el recurs contenció administratiu PO 287/2012, seguit instància del senyor Domingo Gastón contra l'Ajuntament de Calvià. Punt número 15, proposta per aprovar, acatar i complir el decret 68/2013 de 20 de febrer de 2013, recaigut en el recurs contenció administratiu PA 340/2011, seguint les instàncies de les votacions Diàbolos, Teatre Anima contra l'Ajuntament de Calvià. S'aprova. Punt número 16, proposta per aprovar que tall complís la sentència número 60/2013 de 1 de febrer de 2013, recaigut en el recurs contenció administratiu PO 179/2010, seguint les instàncies de la senyora Maria Isabel Benenati contra l'Ajuntament de Calvià. S'aprova. Punt número 17, moción del Grupo Partido Socialista Obrero Español instando la puesta en marcha de un curso básico de ruso en el IFOC dirigido especialmente a los profesionales de la hostelería.
Sí, señor Casens. Gracias, señor alcalde. Moción que presenta el Grupo Municipal Socialista en la que insta al IFOC y al Ayuntamiento de Calviá para que organice curso de rusos dirigido especialmente a trabajadores de turismo y hostelería. En el municipio de Calviá cuenta con el Instituto de Formación y Ocupación de Calviá, IFOC, un organismo municipal cuya principal función es fomentar el empleo de los ciudadanos y ciudadanas de Calviá a través de sus servicios y programas de orientación, formación e intermediación laboral. Ante ello, es evidente que dentro de su programa formativo debe prestar especial atención a la formación que suponga una mejora en los servicios que se ofrezcan en el campo del turismo y la hostelería. Es notorio el incremento del turismo de origen ruso a nivel estatal y muy especialmente en nuestro municipio. El informe de Excel Tour, en enero de 2013, de perspectivas turísticas, valora el crecimiento del turismo ruso como el de mayor empuje, con un incremento de pernoctaciones del 34,2% con respecto al año anterior. Las Islas Baleares son, tras Cataluña, el destino preferido de los turistas rusos que han visitado España, con un total de 102.121 personas de esa nacionalidad que han viajado de las islas durante el 2012. Un grupo numeroso de residentes del municipio que trabajan en hostelería han expresado la necesidad y el interés en recibir clases de ruso, para así prestar un mejor servicio a los turistas que nos visitan. El Grupo Municipal Socialista ha constatado que de 30 a 35 personas están interesadas en dichos cursos básicos y que además han hecho la petición al Ayuntamiento de dicha demanda. Al ponerse en contacto con los profesionales del IFOC, se les ha notificado que no tienen previsto ofertar ningún curso de ruso en dicho centro, argumentando que no forma parte del plan formativo. Por tanto, existe una demanda real y una necesidad por parte de los profesionales que trabajan en la hostelería de calidad de tener la posibilidad de formarse en ese idioma. Por otro lado, la Escuela Oficial de Idiomas de Calviá tampoco ofrece cursos de ruso en el municipio, algo incomprensible dada la demanda existente y la necesidad de dicha formación. Ante esta situación y atendiendo a esta petición, el Grupo Municipal Socialista presenta esta moción, mediante la cual solicita al Ayuntamiento de Calviá que se comprometa a poner en marcha, con la máxima celeridad posible, un curso básico de ruso en el IFOC, dirigido a los y las profesionales de la hostelería del municipio. Curso que se impartan nociones básicas de conversación adaptada al entorno laboral de los alumnos. También que se desarrollen cursos de características similares en el programa formativo del IFOR, formando parte así de su programación anual. E instar que la Escuela Oficial de Idiomas de Benguinar, dependiente de la Consellería de Educación, Cultura y Universidades, imparta dicha especialidad en los niveles oficiales, básico e intermedio. Sí, bueno, creo realmente que esta moción no necesita defensa, es tan básica como necesaria, y simplemente comentarles que en caso de que quieran votarla en contra, nos expliquen punto por punto las cosas dispositivas que presentamos, cuál es el motivo para ello. Gracias. Gracias, a lo mejor nos entendemos. Señora Catalán. Muchas gracias, señor alcalde. Perdón. Pues vamos a votar, señor Recasén, a favor de esta moción, porque además nosotros somos coherentes con el esfuerzo que está haciendo este grupo municipal pues para promover aquí en Calviá la formación en idiomas extranjeros de nuestros ciudadanos y en unos momentos además de bastantes y escasos recursos públicos. La verdad, lo que pasa es que ahora estamos generando nuevos modelos de formación con unas iniciativas innovadoras y como ejemplo le quiero comentar, además ustedes ya conocen, el Teach and Chat, además que está muy afectado tanto por todos nuestros residentes extranjeros como los españoles, el teatro inglés para nuestros niños en las escuelas y las aulas de verano donde también hemos incorporado el inglés. Hablamos del inglés por ser hasta ahora, hasta el momento de ahora, el idioma más valorado a la hora de encontrar empleo, pero también se hace el curso de alemán como idioma también importante. Y en cuanto al ruso, pues quiero contarles que ya estamos haciendo algunas cosas al respecto. El año pasado ya solicitamos al SOE dos cursos de ruso que no nos fueron concedidos. Y por esta razón, en la próxima convocatoria que será en mayo-junio, pues seguiremos presentándonos para que se nos conceda. También ya se hicieron hace tiempo gestiones con la Escuela Oficial de Idiomas que nos requiere una demanda real de entre 60 y 120 alumnos para poder poner esos cursos en marcha. Por lo que ahora mismo desde el IFOC se está trabajando en la línea de captación de posibles alumnos para estos cursos. Pero bueno, a pesar de todo ello, nosotros no nos hemos quedado parados con las manos cruzadas. Hemos buscado algunos recursos alternativos de formación para todos nuestros trabajadores y,
y desempleados, y es conveniando. Ustedes conocen que tenemos un convenio con la Cámara de Comercio. Es un convenio firmado desde el año 2008, donde el personal de hostelería interesado en este idioma puede recibir cursos en el propio IFOP gratuitos de ruso para los trabajadores. Además, ya se tiene previsto para final de abril, principios de mayo de este año 2013, un curso de ruso. También tenemos otro convenio con la empresa Ginford, es una empresa de Calviá, colaboradora con el IFOP desde hace más de 3 años, que realiza cursos en las propias instalaciones del IFOP. Se tratan de 3 cursos de ruso, de unas 25 horas aproximadamente, en diferentes niveles. Estos cursos están costeados por la empresa solicitante y es gratuito para los interesados. Luego también con Eurocalviá, es una empresa también colaboradora con el IFOP, donde se imparten cursos de ruso de aproximadamente unas 200 horas y donde nosotros también remitimos, por la colaboración que se tiene con ellos, a los interesados desempleados, y también es gratuito. Estamos haciendo entre todos un gran esfuerzo para que los idiomas lleguen a nuestros ciudadanos. Yo de verdad, señor Recasens, pueden presentar las mociones que quieran en inglés, francés, italiano, chino, alemán, en los idiomas que quieran, que nosotros siempre vamos a apoyar estas mociones. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Catalán. Señor Recasens. Nada, nos alegramos mucho que se sume a la iniciativa ciudadana y que ha sido trasladada por este grupo socialista. Lo que sí le vamos a pedir es celeridad en los dos temas. Uno porque empieza la temporada y el segundo porque en abril empiezan lo que son las inscripciones en la Escuela Oficial de Idiomas. Con lo cual, llegamos muy justitos. Si llevan tiempo trabajando en ello, la verdad es que llegan tarde. Comentarles también algunas palabras que dijo el alcalde y que creo que es un momento de decirlas. Según dijo cuando hablábamos de los presupuestos del año 2012 y del IFOP, dijo que era el momento de que el IFOP deje de responder y de depender de proyectos externos y, por tanto, de financiación externa. Es hora de crear proyectos propios. Por lo que veo, todo lo que me han comentado de proyecto propio, poco. Además de las convocatorias que están esperando para poder solicitar los cursos de ruso, están pendientes los de alemán e inglés, que aunque se han dicho que se van a dar, no están aprobados. Con lo cual, lo que sí que les pediría es celeridad y trabajo. Gracias. Gracias, señor Casés. Le contestaré yo. Sí, bueno, solo que usted queda... Vamos, o sea, es sencillo, para alusiones, ¿no? Sí. En primer lugar, bueno, ahora que viene con que quiere prisas, y antes nos explican que tenemos prisas. Entonces, cuando quieren prisas, pues entonces se quieren prisas, cuando no quieren prisas, no quieren prisas, como sea. Yo creo que, bueno, en tiempo de crisis tenemos prisas, no era antes y tal. Si quiere que montemos una comisión también plenaria, la montaremos, no hay ningún problema. Pero, o sea, bueno, entendemos y hay que dar respuesta inmediata a los ciudadanos. Y en cuanto a lo que dice, sí, se vuelve lo que dije. Lo que pasa es que no depende de nosotros las decisiones. El IFOC ha vivido toda su vida desde su fundación, en el año 1994 aproximadamente, de subvenciones que entonces llegaban a las puertas del IFOC, desde otras administraciones, básicamente desde el SOIP y del gobierno de España, y esas subvenciones hoy no llegan. Evidentemente, todavía tiene que hacer frente a muchos frentes que tenemos abiertos, y de ahí el resultado. No obstante, tenemos bien claro lo prioritario que es el IFOC para este equipo de gobierno, y ahí está la decisión que estamos tomando en la redacción de los presupuestos. En cualquier caso, como le hemos dicho, votamos a favor de esa propuesta, como votaremos a cualquier otra propuesta que hagan ustedes que sea para mejorar la formación de nuestros trabajadores del municipio de Calviá. Votos a favor de la propuesta, se crea por unanimidad. Un número de WIT, Museo del Grup PSOE, instants de publicació de la web municipal de la versió nominal de càrrecs d'ocupació eventual i d'assistències tècniques. Sí, senyor Rodríguez. Gracias, señor alcalde. Moción que presenta el Grupo Municipal Socialista para su debate y aprobación para la publicación en la web municipal de la relación de personal eventual y de las asistencias técnicas del Ayuntamiento de Calviá. Exposición de motivos. La realidad política actual, las nuevas formas de integración entre la ciudadanía y sus representantes y gestores públicos, viene reclamando desde hace tiempo unos modelos de apertura en los procesos de la administración pública que garanticen, mediante su transparencia, una ecuanimidad y una defensa de los intereses públicos. El ciudadano del siglo XXI aspira a conocer toda aquella información pública que le compete, por lo que la administración y los organismos públicos deben ponerla a su disposición de manera activa o bajo demanda, salvo que dicha información esté afectada por determinadas y muy limitadas condiciones, dado el principio que ilustra nuestra concepción de que el ciudadano es dueño de todos los datos y la información obrante en las administraciones y organismos públicos por haber sido obtenidos y tratados con recursos públicos. En este sentido, y tras la negativa del equipo de gobierno en el pleno del mes de febrero a la creación de un portal de transparencia en la web del Ayuntamiento de Calviá, en el que publicar toda una serie de información de gestión del dinero público y el propio tratamiento de estos datos,
Creemos necesario plantear la publicación en la web de algunas informaciones concretas y que en modo alguno el ciudadano o ciudadana de Calviá puede obtener en estos momentos en la página web de su ayuntamiento. Así, y en la aplicación del criterio de máxima transparencia que debe regir las administraciones públicas y en defensa del derecho de información que los ciudadanos y ciudadanas de este municipio tienen sobre la gestión de los recursos públicos, el Grupo Municipal Socialista presenta la siguiente moción. 1. El Pleno del Ayuntamiento de Calviá insta al equipo de gobierno a la publicación en la web municipal de la relación nominal de cargos de ocupación eventual y de las asistencias técnicas contratadas directamente o a través de empresas adjudicatarias de servicios con indicación de sus competencias, retribución bruta anual y duración de las mismas. Muchas gracias, señor Rodríguez. Si quiere defender la moción. Gracias, señor alcalde. Miren, es cierto que en el pleno del mes pasado discutimos ya una moción que nosotros entendíamos más ambiciosa. Más ambiciosa en el sentido de que buscábamos la creación de un portal de transparencia en el cual se pudiera publicar muchísimas cosas. Muchas de ellas seguimos pensando que no son públicas y no están al acceso libre del ciudadano a un clic. Y que por lo tanto nos falta dosis de transparencia en esta administración municipal para explicarles a los ciudadanos que efectivamente todo lo que hacemos con su dinero, con el dinero público, es propiedad de los propios ciudadanos y por lo tanto deben ser partícipes y deben poder conocer exactamente qué es lo que se está haciendo en la administración. A partir de allí hubo algunas de las cosas que seguimos pensando, y de hecho es que se nos reclama entre los ciudadanos, seguimos pensando que sería bueno que pudiéramos tener una relación en la web municipal, una relación en la que tuviéramos, como así pedimos, los cargos de ocupación eventual y las asistencias técnicas contratadas, bien directamente o bien a través de empresas adjudicatarias de servicios, con su competencia, con su retribución bruta anual, con la duración de su contrato, en fin, con esa información que el ciudadano requiere para saber exactamente quién está trabajando en el ayuntamiento o en una empresa contratada por el ayuntamiento para el desarrollo de una actividad municipal que el ayuntamiento no desarrolla directamente, sino a través de una contrata de asistencia técnica o una empresa de servicios, pues esa información que pueda estar al alcance de los ciudadanos. Nos parece que es dar un paso oportuno, nos parece que es dar un paso en la línea en la que los ciudadanos reclaman a sus administraciones transparencia. Nos parece que es dar un paso en la línea de la política del siglo XXI, en la que desgraciadamente, nos guste o no nos guste, o afortunadamente, depende cómo lo miremos, los ciudadanos son más conscientes que nunca de que los que estamos gestionando el dinero público efectivamente estamos gestionando. En este caso, lo están gestionando ustedes, nosotros estamos en la labor de control y de oposición a esa gestión, pero también nos exigen a nosotros responsabilidades de conseguir avances. Y nosotros, responsablemente, lo intentamos hacer. Conseguir esos avances que la ciudadanía también reclama. Por eso, le reclamamos en esta ocasión, de manera exclusiva, solo este punto, y no como en el pleno pasado, que hubo una suma de 6 o 7 iniciativas que creíamos que eran buenas para conformar ese portal de transparencia que pensábamos en su día que era una buena herramienta para poner a Calviá uno de los municipios líderes en transparencia dentro de los ítems de transparencia nacional e internacional, pero en este caso, como no conseguimos el pleno pasado, lo intentamos con un aspecto mucho más concreto en la confianza de que en esta ocasión ustedes sí que estén dentro. Muchas gracias, señor Rodríguez. Señora Tubores. Gracias, señor alcalde. Señor Rodríguez, el mes pasado trajeron una moción similar a esta, sin más amplia, y la rechazamos no por estar en contra de la transparencia y la formación que consideramos que necesaria en el ciudadano, sino porque muchas de sus peticiones ya se estaban cumpliendo y otras muchas estaban debatiendo a nivel estatal y a veces, por cierto, que su Partido Socialista votó en contra. Creo que usted ha obviado una instrucción que se va a dar, se presenta aquí hoy en este pleno, y que va mucho más allá de lo que usted está solicitando aquí el día de hoy. El Ayuntamiento de Calviá va a hacer público todos los gastos efectuados por este consistorio a partir de 2.000 euros, dando concurrencia a las empresas y autónomos que quieran trabajar para el Ayuntamiento. Dígame un único municipio de España, uno solo, que haya tomado la misma medida que hemos tomado nosotros. Si esto no es dar un paso hacia adelante en la política del siglo XXI, dígame qué es.
Señor Rodríguez, esta instrucción va mucho más allá de lo que usted está pidiendo. Se van a hacer públicos absolutamente todos los gastos a partir de 1.000 euros. Y ustedes parece que no lo han entendido o no lo quieren asimilar o lo pasan por alto porque no les he oído en ningún momento hacer mención a esta medida, si no se les parece bien, si se les parece mal, pero sí que nos traen las mociones ofreciendo o planteándonos que ofrezcamos a los ciudadanos una información mucho menor de lo que se va a ofrecer con esta medida que se va a dar. Pero bien, no tenemos ninguna objeción a hacer público los datos de la administración. Consideramos que el ciudadano tiene que estar informado de la gestión del ayuntamiento y cómo se gestiona el dinero público. Por ello tomamos esta decisión de hacer público los gastos de 1.000 euros, al que ustedes parece que no llegaron a entender. Por tanto, ya le podemos garantizar, estamos a favor de esta moción. Vamos a hacer públicos los cargos eventuales, aunque ya se hicieron públicos en su día, y se van a hacer públicas las asistencias técnicas, a pesar de que ya se hará público todo el gasto a partir de los 1.000 euros. Pero vamos a ir más allá y creo que también sería interesante poder incorporar en la manera que sea posible, la viabilidad que esté permitida siempre bajo la protección de la ley de datos, de protección de datos, incorporar todas un poco la gestión que se hizo anteriormente en este ayuntamiento hasta donde podamos llegar en la obtención de información en el tiempo. Es decir, no solo basarnos en la legislatura actual, sino que buscar la viabilidad para obtener datos de otras legislaturas pasadas, ya que consideramos que es importante e interesante que el ciudadano viera este tipo de datos en la página web, donde a través de ellos se puede valorar tampoco, también un poco la gestión y la evolución de la política dentro de este ayuntamiento, que yo también consideramos que es importante, pero como ya le he dicho, votaremos a favor de su moción. Gracias, señor alcalde. Gracias, señor Rodríguez. Gracias, señor alcalde. Mire, señor Tugores, nosotros no odiamos la iniciativa de la publicación que quieren hacer de todos los expedientes que supongan un gasto de más de 1.000 euros. No la odiamos. Pero lo que pasa es que ustedes la presentaron en prensa y hoy dan cuenta aquí de ella. Y la hemos conocido, no, en sus términos, escúcheme, la información, el informe que completa toda la instrucción del Departamento de Economía para esta publicación la hemos conocido con los expedientes de este pleno. La hemos conocido con los expedientes de este pleno. Nos parece bien, nos parece muy bien. Porque eso deriva de una intención de control presupuestario. Uno. Segundo, redundará en una mayor transparencia y publicidad de lo que se está haciendo en este ayuntamiento. No nos parece bien y no lo, nos parece bien y no lo odiamos. Claro que no. Lo que ocurre es que nosotros cuando lo que pedíamos en este momento, o como pedimos en su día muchas más cosas, pero en este momento estábamos pidiendo algo que nos parecía muy sencillo, porque en el pleno del mes pasado usted me dijo que muchas de las cosas que pedíamos ya se estaban haciendo. Y como yo busqué y rebusqué y no vi algunas asistencias técnicas en algunos de los institutos o de las empresas públicas de Italia, o no encontré las retribuciones de algunas de las contrataciones de trabajadores u otro tipo de asistencias técnicas, pues pensé que si uno no encontraba difícilmente el ciudadano, salvo que fuera mucho más alejado que yo, que eso es muy posible en temas informativos, lo encontrase. Entonces me parecía que era muy oportuno el enfocarlo todo en un portal de transparencia y, si no era el caso, en ir pidiendo algunas de las cosas concretas para poder dar esa información. Si ustedes han llegado a la conclusión de que esta información se va a dar, estamos en la buena. Estamos en la buena. No tengo ningún problema en reconocerse. Porque precisamente lo que pedimos el mes pasado y lo que pedimos ahora. Si usted me dice además que quiere estudiar la viabilidad de qué información se pueda dar de las legislaturas pasadas, pues yo no sé hasta dónde se quiere retrotraer usted. Ni exactamente hasta dónde se retrotraiga va a tener más o menos interés en los ciudadanos. Cuando los ciudadanos lo que hacen es decir a un equipo de gobierno, queremos que ustedes gestionen nuestro caudal público estos 4 años y den cuenta de lo que han hecho. Por tanto, den cuenta mientras lo hacen y justo al final. Que se quieren ir al año 2008, váyanse. Que se quieren ir al año 2004, 2007, 2003, váyanse. Que se quieren ir al año 99, es igual. Váyanse donde quieran. ¿Eh? Lo único que yo entiendo, sinceramente, que no vaya a ser ahora, que por un
exceso de caudal de información estemos ocultando todos. Clarito. Clarito. Ustedes pueden hacer los expedientes que quieran. Simplemente, y si no, debido a los expedientes, me explicaré un poco, no vaya a ser que ustedes, o que yo me haya explicado mal y me hayan entendido por lo tanto peor. Quiero decir que si nosotros somos ahora de repente y nos vamos a publicitar una serie de enorme de listados, de personas y tal, a lo mejor pues se hace un poco oscuro. Yo les sigo diciendo, y fíjense que hemos tenido legislaturas anteriores que darían mucho que hablar. Yo les sigo diciendo que lo que la responsabilidad de este grupo, y que creo honestamente que la responsabilidad suya como equipo de gobierno, es dar cuenta a los ciudadanos de lo que estamos haciendo ahora, de lo que estamos haciendo de esta legislatura, porque es donde nos han colocado a ustedes para gobernar y nosotros para hacer la oposición. Y al final de la legislatura, los ciudadanos opinarán. Creo que lo debemos hacer. Ahora, ustedes hagan lo que crean oportuno. No tengo ningún inconveniente. Nosotros, para temas de transparencia sobre la gestión, ningún inconveniente. Digo que pedíamos lo que ocurre ahora, porque creemos que es fundamental y es su responsabilidad y la nuestra como equipo de oposición. En cualquiera de los casos, si su voto es favorable a la moción, como se ha anunciado, manifestar nuestra satisfacción y contentarnos con que esto se produzca pues una medida de tiempo lógico. No estamos con prisas, señor alcalde, de nuevo prisas para aquí para allá. Entendemos que las cosas llevan su tiempo, pero sí que se produzca pues en unos meses, como mucho, para poder dar satisfacción exactamente al acuerdo que tomamos de manera conjunta. Gracias, señor Rodríguez. Yo lo voy a cerrar brevemente diciéndole tres cosas. En primer lugar, ratificamos que vamos a votar a favor de la propuesta, es una buena propuesta. Pero, como decía nuestra portavoz, queremos ir un poquito más allá. Sencillamente porque el dinero público lo es hoy, lo será mañana y lo ha sido siempre. Entonces, ahora que ustedes son paladines de la transparencia, nosotros defendemos cualquier propuesta que sea de transparencia, creemos que es bueno que siempre con sujeción a la ley de protección de datos, siempre que nos lo permita, pues los archivos de nuestro ayuntamiento, si están digitalizados o no, en definitiva la facilidad que tengamos, sí facilitar información de otras legislaturas, no sé si lo hacemos hasta el año 2003, al 2005, al 99, no lo sé, ¿no? Para que se publiquen estos cargos que ahora se van a publicar, y otros análogos que en otras épocas pues tenían otras denominaciones de conformidad al ordenamiento jurídico. Y entonces lo que haremos será esto, ir más allá y para que los ciudadanos puedan ver exactamente siempre lo que ha habido en el Ayuntamiento de Calviá sin ninguna intención más que poner a su disposición la información, porque un exceso de información, señor Rodríguez, nunca es ocultar información. Yo le digo que soy jurista y el derecho rige un principio general del derecho fantástico que dice que lo que abunda no daña. Entonces, como que lo que abunda no daña, pues intentaremos poner al alcance de los ciudadanos toda esta información que se acompañará además con la que aprobamos aquí hoy en la moción. Y, señor Rodríguez, déjeme que diga una cosa como reflexión, ¿no? También estoy convencido de que nada sea transparencia, estoy convencido de que sean ustedes los primeros en hacer públicas, además de las indicaciones que perciben por el Pleno, los otros sueldos que puedan percibir por otras deudas, porque el ciudadano de Calviá tiene que saber exactamente pues, cuáles son sus trabajos a margen de la actividad política, y estoy convencido de que sean ustedes los primeros en hacer pública esta información, como nosotros hemos sido pública, hemos publicado la nuestra. Entonces, por este motivo, nosotros vamos a votar a favor de su moción. ¿Votos a favor de la moción? Se aprueba por unanimidad. Número de nou. Moció del grup PSOE instant de desaparició de totes les modificacions puntuals d'Espegou que suposin canvi de sòl rústic a urbanitzable, iniciades aquesta legislatura i en globalitat la selecció completa del propi Pegou que s'han d'iniciar. Señor Rodríguez. Gracias, señor alcalde. Detallada de ordenación urbana de Calviá, que supusiese el estudio global de las nuevas necesidades de planeamiento urbanístico de Calviá que fueran necesarias, evitando en todo momento las modificaciones puntuales que se iban planteando y que suponían una revisión encubierta y parcial, una a una, de los usos y calificación de los terrenos sin tener en cuenta la visión global absolutamente necesaria. Estas modificaciones en las que se han planteado cambios de suelo rústico urbanizable han alcanzado a casi medio millón de metros cuadrados, por lo que supone una modificación muy considerable de la naturaleza y de los usos del suelo de Calviá. En nota de prensa reciente, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Calviá anunciaba el inicio de una revisión del Plan General de Ordenación Urbana del municipio con una comisión de seguimiento, con un interés además de posibilitar la creación de una comisión de seguimiento
en la que oposición y entidades ciudadanas pudiesen participar. Dado el anuncio del inicio de esta revisión, pensamos que se hace necesario replantear las modificaciones puntuales iniciadas y que, de facto, constituyen ya una seria modificación del planeamiento de Calviá, que debería decidirse en el ámbito de la discusión y aprobación de la revisión del plan general anunciada por el equipo de gobierno. Por ello, el Grupo Municipal Socialista presenta al Pleno para su aprobación la siguiente moción. El Pleno del Ayuntamiento insta al equipo de gobierno a paralizar todas aquellas modificaciones puntuales del plan general que suponen cambio de suelo rústico urbanizable iniciadas en esta legislatura y a englobarlas en la revisión completa del propio plan general urbano de Calviá que se ha de iniciar. Muchas gracias, Rodríguez. Sí, quiero defender la moción. Sí. Miren, llevamos ya casi 2 años de legislatura y un año largo, año y medio por lo menos, pues con algunas iniciativas de modificaciones puntuales. En algunos casos hemos estado de acuerdo, en otras no. En otros hemos presentado alegaciones o sugerencias, en otras nos hemos abstenido porque eran errores en la, de la modificación de la señalización anterior. Pero hemos visto cómo se estaban incrementando, a nuestro modo de ver, de manera poco deseable para nuestro municipio, una serie de iniciativas de modificación puntual del plan general que iban tocando amplias zonas del suelo de Calviá. En muchos casos, zonas que llevaban suelo rústico a suelo urbanizable para equipamientos privados. En otros casos no era suelo rústico, era suelo ya urbanizable, pero espacio libre público, que también se llevaba a urbanizable para equipamientos privados. Es más, de todas ellas, en una, en la que está mucho más avanzada de todas, que es la modificación 05/2011 del sector de Costa de Emblanes, la llamada C1. Ahí tuvimos un árido debate hace poco a resultas de la reclamación que hacía la Comisión de Patrimonio y de Urbanismo del Consejo Insular para la verificación de determinadas documentaciones. Y nosotros pues ya anunciamos que llevaríamos un informe al Consejo Insular de Mallorca, como así hicimos, y pediríamos una entrevista con el Consejo de Urbanismo, como así hemos hecho. Pero más allá de esa, que está ya en un estado pues muy avanzado y que nosotros hemos justificado lo que creemos que es una petición sensata, en este caso ya no depende del todo del Ayuntamiento, sino que está ya en el proceso de la aprobación definitiva por parte de la Comisión del Consejo Insular de Mallorca, hay otras, al menos 3 modificaciones puntuales que sí que nos generan a nosotros dudas, porque hemos pensado siempre, y por eso les hemos dicho, que tenían que verse en el ámbito de una modificación general del plan general. Una modificación global del plan general que tenga una visión global de Calviá, que sepa exactamente cuál es el modelo de Calviá hacia el que podemos ir en los próximos años y, por lo tanto, que sea capaz de distribuir exactamente en los diferentes terrenos de Calviá los usos de suelo necesarios e incluso también las posibles reservas de suelo que necesitaríamos para equipamientos públicos. Que, digo una vez más, no reclamo por difíciles de ejecutar hoy por la crisis, pero sí reclamamos la posibilidad de poder tener algún suelo dentro de unos años, cuando la crisis haya pasado, y que por lo tanto podamos o necesitemos como municipio desarrollar algún equipamiento que en ese momento quien gobierne crea que es necesario. Ustedes anuncian la revisión del plan general y a nosotros nos alegra. Lo venimos viviendo un año largo y por lo tanto a nosotros nos satisface, nos alegra eso. Nosotros reaccionamos pidiéndoles que algunas de las modificaciones puntuales que tenemos en marcha ahora y que suponen este tipo de cambio de suelo se puedan detener y se puedan reservar, paralizar, para la decisión en la revisión general. Pero yo, si me permite, señor secretario, también hacer una pequeña modificación in voce de esta misma moción, le voy a ir mucho más concreto. Es decir, yo le vamos a pedir que la modificación 4/2012, es decir, Soncaliu, el sector general 03 Soncaliu, la modificación 09/2012, es decir, Santa Ponsa,
y la modificación 06-2012, es decir, 6 planes, estas 3, que están tan solo en avance y por lo tanto están en el proceso embrionario de modificación. Solo estas 3, que seamos capaces de contenerlas en este proceso de avance y que seamos capaces de incluir la revisión de estas 3 en una revisión global del plan general, que ustedes han anunciado y que nos parece una buena noticia. Y les digo estas 3 porque estamos hablando de 72.000 metros en Son-Caliu, 177.000 en Santa Ponsa y 98.000 en Ses Planes. Por lo tanto, estamos hablando de una importante cantidad de metros cuadrados que entendemos que es mucho mejor decidir sobre sus posibles usos, sobre la posible naturaleza de ese suelo en una próxima y anunciada revisión del plan. Hago esta modificación, creemos que es una propuesta sensata, porque estamos cogiendo solo las modificaciones que están en este proceso de avance y confiamos en que crean como nosotros que Calviá precisa de una visión global, de un planteamiento global de lo que va a ser el desarrollo urbanístico y que por lo tanto estas modificaciones que alteraban la naturaleza de esos suelos de manera puntual deberían pararse porque están en un momento embrionario y juntarlas a lo que es la revisión del plan general. Muchas gracias, señor Rodríguez. Señora Pau. Muchas gracias, señor alcalde. Señor Rodríguez, en primer lugar, le voy a adelantar que nuestro voto a esta moción va a ser en contra. También quiero pedirle que, por favor, deje de hacer demagogia en un tema tan delicado y tan serio como es el urbanismo. Y se lo pido desde el firme convencimiento de que si usted se hubiera molestado en estudiar a fondo todas nuestras propuestas urbanísticas y en analizar exhaustivamente el plan general vigente con todos sus errores y con todas las expropiaciones y cargas que lleva implícitas, no solamente apoyaría la mayoría de nuestras propuestas, sino que estoy convencida de que no habría traído esta moción a pleno. Mire, también quiero decirle que estoy convencida, más que en el anterior caso si cabe, de que lo que usted está buscando con esto es un titular fácil y hacer política a cualquier precio, porque usted no se ha parado a pensar que lo que nosotros estamos proponiendo, en la mayoría de los casos, no es simplemente que sea bueno para el municipio y para los ciudadanos, sino que es muy urgente y muy necesario, y que en ningún caso puede esperar, como usted pretende, a la revisión completa del plan general. Revisión que, quiero matizar, nunca hemos dejado de lado y que ahora mismo, más que nunca, tal y como hemos anunciado, vamos a empezar a poner en marcha con los recursos municipales existentes, con lo que tenemos y no con lo que no tenemos. Mire, las revisiones del plan general son más largas de lo que todos desearíamos. Lo voy a remitir a las últimas revisiones que se están llevando a cabo en los municipios de la isla y la que menos ha durado ha sido 4 años. Ha habido revisiones que han durado 6, incluso han llegado a durar otras 8 años. Las revisiones son complejas y aunque no queramos, se alargan en el tiempo. Y le voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Cree usted de verdad, señor Rodríguez, que todo lo que pueda aportar nuestro urbanismo a la salida de la crisis, a la dinamización de muchísimos sectores y a la creación de puestos de trabajo puede esperar tanto tiempo? ¿En serio lo cree usted? Dígamelo en su siguiente intervención, porque nosotros estamos firmemente convencidos de que no puede ser así en ningún caso y que el inmovilismo que usted está fomentando con esta moción no es en ningún caso bueno para el municipio, porque los ciudadanos piden soluciones de manera ágil y de manera rápida, no pueden esperar tantos años. También comentarle que yo me he intentado reunir con usted en un par de ocasiones antes de este debate plenario, porque consideraba que era importante que nos hubiéramos podido sentar para explicarle tranquilamente y con calma cuáles son las acciones que se llevan a cabo desde el departamento, así como el razonamiento de cada una de ellas. Se le convocó en una primera ocasión, pero no podía porque tenía que dar clase en el instituto. Le convoqué en una segunda ocasión, tampoco podía por su horario y no pasa nada, nos podemos reunir a ver si después del debate plenario me dice cuando le va bien que nos sentemos el señor Aguiló, usted y yo misma a hablar de todo esto y poderle explicar para que usted entienda de verdad, de manera profunda todo lo que estamos llevando a cabo y que de esa manera usted nos apoye y lo que haga sea aportar ideas constructivas
y no presentar este tipo de mociones que consideramos que en ningún caso son apropiadas. No nos pida que paralicemos las soluciones a nuestro municipio tanto tiempo y, como ya le he dicho, este equipo de gobierno va a votar en contra de esta moción. La verdad es que debería estar acostumbrado ya, nuestro grupo debería estar acostumbrado a recibir esas lindezas de demagogia y titulares fáciles y política a cualquier precio. Deberíamos estar acostumbrados. Yo no me acabo de acostumbrar y creo que no sería bueno que nos acostumbráramos, porque me parece poco elegante como mínimo. Como mínimo. Voy a empezar por el final de lo que usted me ha dicho. Porque yo me honro en tener una auxiliar en nuestro grupo municipal a la que me creo a pies juntillas y en la que confío firmemente. Y ustedes me llamaron, su secretaria me llamó, a quien le contesté yo personalmente. Su secretaria, que me puede llamar usted a mí si quiere, pero me llamó su secretaria y yo le contesté. Y me ofreció una reunión conjunta, no recuerdo si un martes o un miércoles a una hora, en la que yo efectivamente tenía clases. Yo no tengo dedicación exclusiva, señor. No. Yo tengo que trabajar y completar la media jornada de mi trabajo con todo el esfuerzo aquí y en Calviá. La siguiente noticia a esa, que fue que dijimos, no puedo dar 10, a partir de las 11 puede ser, a las 11, a las 12, a la 1, cuando ustedes quieran, le dije yo a su secretario. La siguiente noticia fue que el recién nombrado director de área le dijo a mi secretario que, como no había ningún asunto del plan general en ese pleno, que no corría prisa. Y la siguiente noticia es que ayer, o esta mañana, porque me la acaba de decir mi secretaria, y ponerlo en la agenda, una reunión el próximo miércoles, día 3, a la 1, con usted y con Berta. Ese es el relato de esas reuniones que usted dice que yo he ido aportando. Ese es el relato, ni más ni menos. Y le ruego que se lo pregunte a su secretaria o al señor Amigo. Y vamos por el principio. Mire, ni buscamos titulares fáciles, ni política a cualquier precio. Buscamos actuar con responsabilidad. Porque tenemos muy claro, este grupo socialista, que las decisiones urbanísticas, más que ninguna otras, están sujetas a una espada. Y a una espada de que son irreversibles, de su irreversibilidad, cuando ya algo está ejecutado en un terreno en donde no debería haber. Por lo tanto, han de ser, y por eso, los planes generales, y por eso, la revisión compleja del plan general, han de ser tomadas con cautela. Y nosotros tenemos un plan general en Calviá, que por cierto no hace tanto se adaptó al plan territorial de Mallorca, en 2009, no hace tanto. Y somos de los pocos municipios que tenemos nuestro plan general adaptado al plan territorial de Mallorca. Por lo tanto, estábamos en una buena disposición de una actualización del plan general y una adaptación a un plan territorial de ámbito mayor. Por lo tanto, estábamos muy bien situados en el trabajo que estábamos haciendo en este ayuntamiento acerca de el diseño de los usos y los destinos de nuestros. Claro, a partir de ahí, ustedes me dicen que con la crisis que hay necesitamos ser muy rápidos e intentar que haya actividad económica a cualquier precio. Y mire, señora Fraga, a cualquier precio no. Nosotros tenemos que pensar en la responsabilidad a un futuro medio plazo de calidad. Evidente que hay que ir a lo urgente, claro que sí. Y antes hemos apoyado una propuesta suya que va a lo urgente. A que este año pueda haber más contratación porque hay más bonificación a los empresarios. Ahí estamos con ustedes. Pero en decisiones que van a afectar a largo plazo a calidad tenemos que ser prudentes. Muy prudentes. Y ustedes no han traído ni una, ni dos, ni tres. Han traído muchas. Si incluimos la Marina de Magaluf, han traído 680.000 metros cuadrados. Y con la Marina de Magaluf, ya dijimos, nosotros presentamos unas alegaciones y ahí están, hace año y pico, por cierto, ese proyecto, esas alegaciones presentadas en el mes de octubre por nosotros y seguimos sin noticias. Y ese sí que parece un proyecto mucho más inmediato si queremos dinamizar económicamente el municipio. Y ahí sí que teníamos un consenso. Porque esos terrenos ya eran urbanos. Ahí teníamos un consenso. Pero ahí, de momento, se ha quedado parado. ¿Y sabe por qué? Es muy posible. Yo no tengo noticias, pero es posible que la crisis también esté pasando factura a algunos empresarios. Y por lo tanto no sea tan fácil.
Y por lo tanto, lo que nosotros le dijimos el otro día y volvemos a decir, es que es muy posible que haya muchos promotores que ahora quieran estas modificaciones puntuales y que cuando realmente inicien la actividad económica sea cuando vengan bien dadas, no cuando más lo necesitamos, sea ahora. Y que dentro de 2, 3, 4, 5 años, mejor dentro de 2 que de 5, haya actividad económica de nuevo en nuestro municipio, las cosas vayan bien, estos promotores digan, bueno, pues ahora ya tenemos ese terreno que no valía nada, porque era rústico, ya nos lo recalificaron, ya la podemos hacer aquí una superficie comercial, impresionante. Y ahora ponemos. Y eso volverá al modelo desarrollista que nos ha traído aquí. Porque cuando necesitamos inversiones ahora, cuando las cosas vayan bien, que es cuando los promotores, como ha ocurrido, han hecho su trabajo, que es promover y obtener beneficios, y sobre todo obtener beneficios ligados a la reconversión de suelo, cuando eso ocurre, no es cuando conviene. Claro, nosotros le estamos pidiendo, y yo he hecho una modificación para decirle, mire, solo quiero hablar de estas tres, que están en avance, que están en periodo embrionario, que todavía no hemos dado pasos más allá, ni siquiera la hemos traído aquí para modificación inicial, ni provisional, ni faltará definitiva, todavía faltan tres pasos que dar, por lo tanto, tiempo, señora Frau, tiempo, asumamos un estudio conjunto en el plan general con estos pues, 100, 270, 180, 360 mil metros cuadrados. Asumamos un estudio conjunto y entendamos entre todos exactamente qué necesita Calviá y si necesita Calviá equipamientos comerciales en Son Caliu, en Santa Ponsa y en Ses Planas. O en cualquier caso, comerciales o lo que sea, equipamientos exclusivamente privados. Si eso es lo que necesita Calviá, pensémoslo, pero contemplando el plan general, porque por otro lado tenemos que tener algún suelo de reserva. Y por otro lado tenemos que pensar en tener un Calviá esponjado, con un suelo rústico, un Calviá atractivo, bonito, una entrada a Santa Ponsa que realmente pues, te permita respirar como te permite respirar ahora cuando entras a Santa Ponsa, porque es un destino turístico importante y esta entrada también embellece Santa Ponsa. Habrá que plantearse todo esto. Pero ustedes no. Modificación, 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 y todos ellos en la misma dirección. Por eso lo pedimos. Ni portadas, ni demagogias, ni política a cualquier precio, señora Frau. Responsabilidad de hoy y sobre todo responsabilidad también de mañana. Esa responsabilidad de mañana que nos exigirán nuestros hijos y harán bien en exigirlo. Cuando digan, ¿dónde estabais vosotros? Cuando todo esto se urbanizó y ahora no nos queda nada en donde respirar. Esa es la responsabilidad que necesitamos. Gracias. Muchas gracias, señor Rodríguez. Señora Frau. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, señor Rodríguez, en primer lugar, no pretendía ofenderle con el tema de su secretaria y de las citas que intenté concretar. Simplemente le he dicho que lo intenté en dos ocasiones y que no pudo ser posible por temas de agenda. No sea tan susceptible, ya quedaremos después del pleno y hablaremos de todo. No se preocupe. Bueno, usted ahora mismo claro, me está hablando de muchas modificaciones porque veo que ha entrado a nombrar el tema de la Marina. Por otro lado, me habla del sistema general 04 de Costa de Blanes, habla también del sector de Ses Planas. Vamos a ir un poco, poco a poco. Sí, ya sé que son tres modificaciones en las que usted se centra. Vamos a ir poco a poco. A ver, yo me quería haber venido con usted antes del pleno para hablar tranquilamente de temas que no encuentro que el debate plenario sea el foro adecuado, pero que sin hacer completamente público datos de gestión, pues creo que es importante mencionar y tener en cuenta porque son y van a ser antecedentes importantes que marcan muchas de las propuestas que nosotros traemos y de nuestra manera de actuar. Yo no sé si usted sabe que ya nos han anunciado nuestros técnicos de urbanismo que en breve vamos a recibir una resolución del jurado de expropiación de una zona verde implícita en el plan general actual que hicieron ustedes en el 2000 con tanto optimismo, en el que los propietarios, por Ministerio de Ley, nos piden 73 millones de euros. 73 millones de euros por Ministerio de Ley, petición que legalmente es irrenunciable. Y que por más que nuestros técnicos intenten rebajar esta cuantía,
que le aseguro que están en ello y que lo van a intentar, también nos han alertado de que el impacto mínimo que esto va a tener en los bolsillos de los cardianers va a ser de 30 millones de euros. Sí, señor Rodríguez, 30 millones de euros que de algún lado se tendrán que sacar y que nosotros no queremos en ningún caso que sea subiendo los impuestos y que la gente de a pie tenga que pagar decisiones municipales no tan lejanas en el tiempo que se tomaron cuando se elaboraba un plan general excesivamente optimista. Hemos llegado tarde, ya se lo digo, y necesitamos su ayuda y su apoyo para ver cómo se contesta. Pero es que yo no sé si usted sabe, a mí me gustaría decirlo, que existen otros grandes ámbitos de expropiación, y podemos hablar de cuantías mucho más sangrantes que las que yo le acabo de nombrar, que aún estamos a tiempo de salvar si nos movemos rápido y si modificamos el plan, para que no tengan que ser los ciudadanos los que paguen el pato. Porque es muy fácil decir, no, urbanizable no, rústico sí, esto es muy bonito, pero bueno, la realidad es la que es, y cuando hay que pagar un dinero, porque te lo piden por ley, acaban pagando el pato los ciudadanos. A mí me gustaría que usted fuera consciente y que se interesase en estudiar a fondo estas cuestiones, que las pudiéramos hablar, y seguramente cambiaría su manera de ver muchas cosas. Después, veo que de las tres modificaciones que usted pide que retiremos, que quitemos, hay una que le molesta en especial, de la que hemos, como usted bien ha dicho, hemos hablado y hemos debatido mucho, que es la modificación de Costa de Blanes, el sistema general 04. Hemos tenido aquí discusiones muy tensas en los plenos. Usted se ha cansado de decir que era un traje a medida que estábamos haciendo a un promotor, lo ha dicho públicamente. Y yo, señor Rodríguez, le pregunto, ¿sabe usted a quién estamos haciendo realmente un traje a medida con esa modificación? Dígame, no. El traje a medida nos lo hacemos a nosotros mismos, al Ayuntamiento de Calviá. ¿Por qué? Porque con esta modificación usted obvia que iniciamos una expropiación de 30.000 metros cuadrados que habría que pagar con un dinero que no tenemos. Con esta modificación, una vez pagada esta expropiación para desarrollar el sector, deberíamos construir 100.000 metros cuadrados de edificios, que si usted hace el cálculo a 1.200 euros el metro cuadrado de construcción, tirando muy por la baja, supondría 120 millones de euros solamente en construcción más un posterior mantenimiento, cuantía totalmente inasumible en los próximos 10-20 años. Si usted piensa que va a ser posible, anda un poco despistado. Es una cuantía totalmente inasumible. Y tampoco menciona que existe una desclasificación de 50.000 metros cuadrados, con todos los efectos positivos que eso conlleva, tanto a nivel paisajístico, medioambiental y de impacto visual. Porque da la sensación de que los edificios públicos, como usted dice en su moción, que se va a causar una modificación en la naturaleza. Los edificios públicos no causan ningún efecto en la naturaleza, y un edificio público o no público de cualquier otra índole sí que lo causa. ¿Prefiere usted un sistema general en suelo rústico que permita 100.000 metros cuadrados de edificaciones, o que ese mismo terreno pase a llamarse urbanizable y permita 50.000 metros cuadrados menos de edificación? Porque esa es la realidad. Las construcciones son construcciones y el impacto en la naturaleza es el mismo, tanto de una manera como de otra. También dejar claro que no estamos cerrados en absoluto a que se puedan hacer equipamientos públicos. Una cosa es que pasemos a urbanizable, pero dentro de ese urbanizable, en una urbanización privada, se pueden hacer equipamientos públicos, y usted, de la manera que toca, dialogando y sentándose con nosotros, si prevé que a medio y largo plazo este municipio va a necesitar equipamientos públicos, y nos lo documenta bien, y es una propuesta coherente, claro que estamos con mentalidad abierta a hacer equipamientos públicos. ¿Quién ha dicho que no se pueden hacer? Parece que estamos en contra, y en absoluto, señor Rodríguez, que lo sepa. También decirle que usted, en el pleno pasado, o no sé si fue el pleno pasado o hace dos plenos, dudó públicamente de la legalidad de la tramitación de la modificación de Costa de Blanes. Yo le dije que había un informe de costas que era favorable, y usted públicamente, pues, me dejó, por decirlo de alguna manera, por los suelos, porque dudó de mi palabra. Usted ahora ha pedido una copia tanto de ese informe de costas, y ha pedido un informe a secretaría de la total legalidad
de este expediente. Bueno, pues yo le pido que, al igual que dijo públicamente que ese informe no existía, le pido que por favor, en el momento que tenga oportunidad, diga públicamente que el informe de costas no solamente obraba en el expediente, sino que era totalmente favorable, sin ningún pero, y que por favor diga también que el informe que le ha certificado Secretaría manifiesta que esta tramitación es totalmente legal. Y voy a ir más allá. Me gustaría también que el señor secretario tomara nota, porque voy a hacer una petición de que esto conste en acta. Como nosotros queremos ir de buenas y queremos demostrar nuestra colaboración, nuestra transparencia y voluntad de consenso, que sepa que únicamente por sus múltiples peticiones y solamente por eso, voy a solicitar que sea expuesta de nuevo al público la modificación de Costa de Emblanes, para que de esta manera se borren todas las dudas que usted injustamente ha suscitado en un expediente impoluto y perfecto. Entonces, si el señor secretario me hace el favor y toma nota, volveremos a duplicar una tramitación que ya estaba bien en su día, pero para que usted cambie de guión, se lo pido por favor, una vez que hagamos esto, valore este gesto y en vez de bombardear el urbanismo, apóyenos y tenga un carácter más dialogante. Con respecto a la moción, ya voy a dar un par de pinceladas más, porque usted, claro, ha puesto aquí muchísimas cosas que me gustaría aclarar. Usted dice que no tenemos una visión global en las modificaciones puntuales que planteamos. Yo le digo que sí, que no hemos traído en ningún momento modificaciones inconexas y aisladas. Tenemos una visión global porque, como usted bien sabe, hubo un concurso público en la pasada legislatura, un concurso sobre ideas urbanísticas para la modernización y reconversión de zonas urbanas y de zonas turísticas, y no es ningún secreto, yo creo que usted lo sabe y que todos los que están en esta sala lo saben, que este equipo de gobierno lleva prácticamente 2 años trabajando con el equipo técnico adjudicatario de este concurso en una modificación muy amplia y ambiciosa, una modificación global de todo el municipio que ha posibilitado la creación de un documento marco que nos sirve de guía para todas estas modificaciones urgentes que estamos presentando, ya que quedan englobadas en este documento, que el día que quedemos y nos sentemos me gustaría enseñárselo para que lo entendiera, y que también servirá de guía para las modificaciones futuras. Es decir, no diga que no hay visión global cuando tenemos un documento que en breve será aprobado en su primera fase en el Pleno. Invitarle a que aporte todas las ideas que quiera a este documento. También nombra en su moción la Comisión de Seguimiento del Planeamiento Urbanístico. Me reitero, tal y como anunciamos, estamos montando esta comisión de seguimiento, servicios jurídicos y secretaría están intentando darle forma y ustedes están invitados. Queremos fomentar un debate sano y que precisamente puedan expresar sus opiniones, nosotros contarles lo que hay y que podamos llegar juntos a buen puerto. Y con respecto a la revisión del plan, que también existe mucho tal, ya anunciamos, no hace falta que lo diga, que esta revisión poco a poco se pone en marcha, aprovechando personal municipal, cogemos recursos existentes. Y que simplemente aclararle que la primera etapa en lo que nos vamos a centrar es en analizar y estudiar profundamente el territorio, y en el momento que tengamos un documento mínimo de estudio, que prevemos que será después del verano, lo que vamos a hacer es fomentar al máximo la participación ciudadana. Yo le explico. Con este documento mínimo de estudio, suficientemente serio y suficientemente analizado, vamos a reunirnos con todas y cada una de las entidades que se quieran reunir con nosotros. Entidades turísticas, entidades profesionales, políticos, con todas las asociaciones, el tiempo que haga falta. No vamos a poner límite porque consideramos que la participación ciudadana es muy importante y queremos que nuestro plan general sea un plan participativo. Y simplemente decirle que por todo lo expuesto es más que evidente que no podemos apoyar esta moción que ustedes traen, pero quiero dejar muy claro que nuestras puertas están abiertas, que sigue pendiente esa reunión que tenemos que tener y que nos encantaría que usted cambiase el guión y tuviese una actitud más participativa, más colaborativa, no por nosotros, sino por el bien de su municipio, nuestro municipio y de todos los ciudadanos. Muchas gracias. Gracias, señora Frau. Bueno, yo creo que esta está suficientemente debatida, pero antes, en uso de las atribuciones que me confiere el ROM, pero sobre todo como deferencia a los vecinos de Costa de la Calma que se han desplazado hasta aquí, que nos hicieron saber que tenían interés legítimo por cuestiones de extemporaneidad. No ha sido posible su intervención hoy aquí en este pleno, pero que me consta y nos consta que tienen interés en una cuestión que les afecta. Intentaré dar
hacerles una reflexión ausente totalmente de cualquier cariz político y únicamente desde la honestidad, que voy a intentar transmitirles a ustedes con lo que les voy a comunicar. Quiero decirles en primer lugar que deben saber ustedes que el principal objetivo de este equipo de gobierno, seguramente si estuviera el Partido Socialista aquí, sería el mismo, es alargar nuestra temporada turística y generar el mayor número de puestos de trabajo estable en este municipio de Cambia. Creo que es lo que queremos todos los que queremos el bien del municipio en el que vivimos. Pero esto lo haremos siempre, siempre desde el interés general de nuestros vecinos. Y jamás tomaremos decisiones en contra de la voluntad de todos nuestros vecinos. Por este motivo, les quiero decir que, aunque la propuesta que se va a hacer en Costa de la Calma es una propuesta naturalmente, empresarialmente y económicamente buena para el municipio de Calvía, también merece todo tipo de explicaciones a nuestros vecinos. A los vecinos de Costa de la Calma, no a unos pocos vecinos, a todos los vecinos de Costa de la Calma. Y tienen ustedes mi compromiso firme de que si es necesario que haga un referéndum en Costa de la Calma para tirar adelante las bondades de ese proyecto, lo voy a hacer, para su tranquilidad. Pero si el proyecto es bueno, porque así lo consideran los vecinos de Costa de la Calma, todos los vecinos de Costa de la Calma, ese proyecto, que les habrá convencido también a ustedes, saldrá adelante porque es bueno para el municipio de Calvía y bueno para la economía. Sé que el lunes, sé que el jueves de la semana que viene, la propiedad, los técnicos del ayuntamiento, la regidora de Costa de la Calma y la teniente alcalde de urbanismo ha convocado una reunión con ustedes para darle todo tipo de explicaciones. Esta va a ser la pauta nuestra. Así que, si los vecinos de Costa de la Calma están a favor, les gusta ese proyecto, será un proyecto bueno para Calvía. Si no lo están, tengan en cuenta que nuestro interés por encima de todos es el de ustedes. La cuestión queda suficientemente debatida y procedemos. Sí, señor secretario. Con carácter previo, de conformidad con el artículo 105 del STOM, ¿se debe fijar exactamente el contenido de la moción para haber hecho una enmienda en voce el portavoz? Sí, bueno, no me ha quedado claro. Entiendo que sería añadir los expedientes 4/2012, a los 3, al 6/2012. 6/2012 y 9/2012. En lugar de aparecer todas las sí, con los metros cuadrados que ha explicado el señor Rodríguez, es de 2.177.098 y este aproximado de 320.000 metros cuadrados. Bien, votos a favor de la propuesta. Votos en contra. Se rechaza la propuesta. Un número 20. La moción del grupo PP insta ante el Gobierno de España a la elaboración de una normativa en rang de llei que prohibeixi i exerceixi la prostitució a la vía pública. Així va solicitar un increment dels efectius de la força de seguretat de l'Estat en el municipi. Senyora Tuárez. Sí, gràcies, senyora alcalde. Calvià és el primer municipi espanyol en prohibir a través de la modificació de les ordenances municipals del 2004 el ejercicio de la prostitució com a actividad desarrollada en la vía pública. Con posterioridad, otros municipios españoles como Bilbao, Valencia o Madrid se interessaron en estas ordenances. Actualmente esta actividad no está prohibida, no existe ninguna norma autonómica ni estatal que permita su control. La prostitución en las vías públicas es un problema generalizado en la mayoría de las ciudades de España, especialmente agudizado en algunas localidades turísticas de ocio durante la temporada alta sin que ninguna de ellas haya encontrado todavía sistemas eficaces para evitar los problemas que causa su ejercicio. A pesar de las reiteradas peticiones realizadas desde distintos ámbitos para su regulación, no se ha dictado ninguna norma con rango de ley que permita su control efectivo. El procedimiento del Ayuntamiento de Calvía combina actuaciones administrativas y penales, es decir, se inicia con las denuncias administrativas por realizar una actividad prohibida. Tras varias denuncias, mediante decreto de alcaldía, se notifica a la infractora que se ha realizado una actividad no autorizada, ordenándole el cese de la misma e informándole de las consecuencias penales que puede derivar en caso de incumplir la orden, ya que si no se acata lo dispuesto en el decreto, se podría incurrir en responsabilidad penal de desobediencia grave a la autoridad. Finalmente, al reincidir en los incumplimientos del decreto, se remite un atestado al juzgado y al celebrarse el juicio, el ayuntamiento se persona como acusación particular. A través de un abogado contratado expresamente para estos casos, lo que ha posibilitado que hasta la fecha se hayan contabilizado 35 sentencias condenatorias, tanto por falta como por delito, habiendo sido confirmada alguna de ellas por la audiencia provincial. Hasta el año 2008, con el sistema que se ha relatado, la problemática de la prostitución en las vías públicas se había podido controlar y casi erradicar. Si bien, debido a una sentencia de la Audiencia Provincial durante el año 2008, en la que se considera desproporcionado recurrir a la vía penal como motivo de infracciones administrativas, se ha producido un inesperado cambio a favor de las infractoras.
que a través de sus abogados saben que judicialmente es muy posible que no las condenen. Pese al cambio judicial producido en una de las secciones de la audiencia provincial, el Ayuntamiento continúa con el mismo procedimiento que antes, adaptándolo a los requerimientos judiciales que se citan en la sentencia de la audiencia provincial, lo que implica una mayor lentitud en su aplicación, ya que se agota la vía administrativa antes de emprender las acciones judiciales. Hasta el año 2008, gracias al trabajo realizado por parte de la Policía Local, la actividad de la prostitución en la vía pública pudo ser controlada y prácticamente erradicada de Calviá. Sin embargo, durante el verano del 2009, se produjo un notable incremento de las personas que se dedicaban a ejercer dicha actividad. Ello coincidió con la variación del criterio seguido por parte de los juzgados, en concreto la Audiencia Provincial de Palma, al considerar que los hechos denunciados por parte del Ayuntamiento no merecían ninguna condena penal. Además, cabe destacar que la práctica totalidad de las personas que ejercen la prostitución en el término de Calviá no son residentes, son personas indocumentadas, inmigrantes ilegales, que infringen la normativa sobre extranjería cuya competencia corresponde al Gobierno de España. Como se puede observar, el Ayuntamiento de Calviá continúa su esfuerzo por controlar la prostitución en las vías públicas de nuestro término y seguirá instando a los jueces para que tomen en consideración los atestados y dicten las condenas que correspondan, ya que se trata de una actividad prohibida que al mismo tiempo provoca un deterioro de la imagen de Calviá de cara al turismo y una evidente inseguridad para la ciudadanía en general. Por ese motivo, el Grupo Municipal del Partido Popular plantea la consideración del pleno la siguiente moción. Instar a la Administración Central a que con carácter de urgencia inicie los trámites necesarios para la elaboración de una normativa estatal con rango de ley que prohíba el ejercicio de la prostitución en la vía pública con el fin de ofrecer una herramienta legal a la policía local en la lucha contra esta grave problemática. Y solicitar que se incrementen los efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y del municipio, especialmente en temporada alta, con el fin de controlar de manera más efectiva las infracciones a la ley de extranjería. Muchas gracias, señor Tobuedes. ¿Quiere decir la moción? Sí, gracias, señor alcalde. Desde inicios de la legislatura es una preocupación fundamental de este equipo de gobierno hallar una solución a la problemática de la prostitución que año tras año daña a la imagen de un municipio turístico como es Calviá y preocupa, y así lo han expresado a los turoperadores, asociaciones de hoteleros, vecinos y comercios. El Ayuntamiento de Calviá quiere dar respuesta a estos vecinos, a estos empresarios, a estos comerciantes, a nuestros turistas ante la preocupación de que es un problema que año tras año parece que está creciendo, especialmente aprovechando la temporada alta en zonas puntuales del municipio. Creemos que es necesario tener una herramienta fuerte, una herramienta en la que la policía local se pueda apoyar para hacer frente a esa situación que se está produciendo en nuestro municipio. Para ello consideramos que la herramienta oportuna es una herramienta con rango de ley que realmente sirva para poder actuar si es necesario que la vía penal, ya que está comprobado que dio sus frutos en los años que el Ayuntamiento pudo optar a esta vía en el incumplimiento de la actividad pública por estas personas. Debo destacar que el año pasado simplemente en este ayuntamiento simplemente al problema de la prostitución el ayuntamiento de Calviá hizo 134 identificaciones, se produjeron 37 detenciones y se dedicaron exclusivamente a este problema más de 2.000 horas de trabajo de la policía local en las zonas donde había esta problemática. Debo destacar también la cooperación de la policía local y la Guardia Civil, que en todo momento han prestado su colaboración a la policía para que podamos hacer frente a este problema y esperamos su apoyo para que esta moción sea adelante y el Ayuntamiento tenga la opción de tener una herramienta más en la que apoyarse. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias a todos. Sí, señor Tebo. Gracias, señor alcalde. Voy a empezar dándole la razón. Es verdad, tenemos un grave problema en este municipio que deteriora la imagen de Calviá y que provoca una alta inseguridad ciudadana. Y desde el Partido Socialista tenemos verdadero interés en que se solucione. Un problema que, como bien ha dicho, año tras año se ha ido agravando y que deja ver que las pocas medidas que ha tomado este ayuntamiento no han servido demasiado. Y en este caso, además, no sirve la frase que ha hecho el señor alcalde. En este caso, la abundancia sí daña, ¿no?
En 2004 hicieron una ordenanza que criminalizaba a las mujeres, cada vez son víctimas de mafia en sus, y que vienen engañadas de sus países de origen y están obligadas a pagar una cuenta por el viaje. Y a pesar de tener esta ordenanza, el problema ha seguido creciendo año tras año, no ha seguido demasiado. Creemos que el punto 2 de la parte dispositiva de la moción es fundamental, pero que además desde el ayuntamiento tenemos que hacer más esfuerzo en aumentar el personal de policía y aumentar la presencia policial en las zonas afectadas del municipio. Porque además creemos que el verdadero problema, el problema de Magaluf, de Palma Nueva, de Santa Ponsa, no es la prostitución, es la delincuencia. Verdaderamente utilizan el cebo de la prostitución para delinquir y eso es lo que tenemos que atajar. Son los robos, es el acoso, es la violencia que sufren nuestros vecinos y nuestros turistas, más que la prostitución. Por eso, además, queremos hacer una propuesta en el punto 1, y es que eliminen el ejercicio de la prostitución y pongan delincuencia asociada a la prostitución, para que la policía local pueda tener herramientas para denunciar los robos, el acoso y la violencia directamente, sin tener que ser las partes implicadas las que lo denuncien. Les hacemos esta propuesta y en caso de que nos la admitan, les votaremos a favor. Gracias, señor alcalde. Bueno, nos sorprende que diga que hemos tomado pocas medidas en cuanto a esta problemática que realmente nos preocupa. Debo recordarle que durante el gobierno del Partido Popular ha sido la única vez que se ha tomado una medida que fuera en el 2004 de nombrar este acto un acto prohibido en la vía pública, que realmente dio sus fritos mientras se pudo optar a la vía penal, ya que en el 2008 el número de personas que ejercían la prostitución en la calle disminuyó muchísimo, prácticamente se erradicó. Y hasta que la Audiencia Provincial no nos quitó su apoyo, nos denegó esta vía penal, este sistema estaba funcionando. Por tanto, señora Teva, le agradecería que por favor se informara un poco más cuando hace cierto tipo de declaraciones como las que está haciendo, o viniera un poquito más preparada. Que dice que no hacemos esfuerzos para controlar la prostitución. Si este año, simplemente el año pasado, en el 2012, se ha invertido 2.302 horas de policía local para controlar este tema. Evidentemente sabemos que muchos casos de las personas que están recibiendo sus servicios a través de la prostitución terminan en robos o en agresiones físicas. Pero necesitamos, como ya he dicho antes, un arma legal para poder hacer frente a esta situación, un arma legal con rango de ley, que realmente no solo nos permita identificar a estas personas, sino que el incumplimiento de las mismas tenga un efecto notorio como tuvo del 2004 al 2008. Por tanto, no entiendo su posición y realmente le vuelvo a pedir que reconsideren su postura ante esta moción y sería muy interesante para este municipio que saliera adelante a favor de todo el equipo. Muchas gracias. Gracias a todos. Señora Teva. Gracias. Ustedes en la exposición de motivos exponen que a pesar de las reiteradas peticiones realizadas desde distintos ámbitos para su regulación, no se ha dictado ninguna norma con rango de ley que permita su control efectivo. Es decir, este equipo de gobierno, después de 9 años de tener el problema, ahora se le enciende la bombilla y ven como única solución hacer lo que muchos han intentado y que nadie ha conseguido. Reconocen su propia moción de que no va a servir para nada lo que solicitan porque ya lo han intentado desde muchos otros ámbitos. Y es lo que nos ofrecen ante uno de los problemas más graves que tenemos en el municipio. Es un auténtico brindis al sol. Con esta moción solo están avisando de lo que prevén que va a pasar en este municipio. Lo que prevén que va a pasar en este municipio durante esta temporada. Son incapaces de tomar medidas a nivel local y pretenden vender a los vecinos y vecinas humo diciendo que han hecho todo lo que han podido y que instando al gobierno van a hacer todo lo que puedan. Si algo tan fácil como instar al gobierno central es la solución del problema, ¿por qué no lo han hecho antes? ¿Y por qué han esperado a que verdaderamente la imagen de Calviá esté completamente dañada y los vecinos y vecinas tengan una alta inseguridad? Muy bien, vamos a echar la imaginación y supongamos que les hacen caso, que se pone en marcha una nueva normativa con rango de ley. Este proceso será un proceso larguísimo, un proceso que además no ofrece ninguna solución para la temporada que se inicia en estos meses. Y además un proceso que va a ser muy difícil de soportar por este municipio, porque un destino turístico que cuando pasa de Maduro
a declive es cuando entra a formar parte del mismo la delincuencia, las drogas, el proxenetismo o la prostitución, provocando una pérdida de turistas año tras año. Le hago otra propuesta, optemos por el modelo sueco y elimine en el punto 1 en la vía pública y optemos por la prohibición total de la prostitución en el municipio. Porque si no, estamos trasladando una parte del problema a los portales de los pisos. No estamos acabando con el problema real. Además, ya que están al gobierno central, les proponemos también que pidan que se agudicen las penas de la proxeneta y se establezcan sanciones mucho más graves sobre esta figura y que nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad trabajen en esta dirección para afrontar el problema de raíz. Estoy segura que cualquier vecino o vecina que vive en las zonas afectadas les cambiaría la vivienda por un mes y que pudieran sentir en sus carnes lo que significa no poder pasear al perro porque tienen continuos ataques. Ataques no porque les ofrezcan servicios sexuales, sino ataques porque les dan violencia, les roban y los acosan. Insisto, tenemos un problema muy grave de delincuencia. Después de pasar un mes en la vivienda de este vecino y de vivir en sus propias carnes, lo que ha significado, mírenle a los ojos y díganle que lo único que pueden hacer es instar al gobierno central. Ustedes presentan una moción que es papel mojado, tienen la mayoría y saldrá adelante. Sin embargo, no ofrecen ninguna solución para esta temporada que empieza. Pretenden que nos conformemos con que en un futuro lejano habrá una ley que posiblemente o no pueda atajar la problemática. Y mientras vamos perdiendo interés como destino turístico. No vamos a votar a favor de algo que no aporta absolutamente nada al problema. Por lo tanto, nuestro voto será abstención. Muchas gracias, señora Tobores. Gracias, señor alcalde. Señora Eterva, hemos hecho todo lo que está en nuestras manos como municipio para atajar, para reducir este problema. Solo nos queda la esperanza que haya una ley en la que nos podamos apoyar y que sirva de herramienta para nuestros policías. Usted dice que aquí no se ha hecho nada desde hace muchísimo tiempo. Le vuelvo a repetir que hicimos una ordenanza pionera, una ordenanza que fue, que incluso los en el juzgado se buscaron una ordenanza legal. Se interesaron otros muchos municipios de España que tenían el mismo problema que nosotros y conseguimos reducir este problema. Usted hoy aquí no propone absolutamente nada y me gustaría saber cómo va a salir por esta puerta con la cabeza alta yendo votando en contra de esta moción. Están votando en contra de esta moción y están votando en contra, o se abstienen, no sé qué es peor, si abstenerse o votar en contra, porque abstenerse es como si esto no fuera con ustedes, perdónenme la expresión. ¿Y cómo van a decir a sus vecinos que la única herramienta legal que no puede hacer frente a este problema, a pesar del esfuerzo del Ayuntamiento de Calviá año tras año, ustedes no se han manifestado? Han cerrado los ojos. Muchas gracias, señor alcalde. Gracias. Señor Tobores. Señora Lleva, lo que abunda lo daña es un principio general de derecho. No es un principio general para ir por la vida. No soy tan imbécil como para saber que lo que abunda es siempre bueno. Es un principio general del derecho y no un principio general de ir por la vida. ¿Me ha parecido oír a usted? ¿Me ha parecido oír decir? Solamente esto lo he apuntado aquí. Ha dicho usted que era una ordenanza que criminalizaba a las mujeres. ¿Ha dicho eso? No me está diciendo que no haya dicho el principio general del derecho. No me está. La verdad. Mire, le voy a decir por qué lo presenta este equipo de gobierno. No hay ningún mundo al sol. Este equipo de gobierno lo presenta porque es el que está ahora aquí. Antes somos 14. Antes 11 personas no estábamos en este equipo de gobierno. Por eso hoy lo traemos aquí, porque creemos que es bueno, porque como siempre la realidad social va mucho más rápido que la realidad legislativa. Y evidentemente después de un verano, porque el verano del año 2011, recién llegamos aquí y el problema de la justicia no lo pudimos ver en primera mano, pero este año, en el que después del verano de 2012 hicimos los mayores esfuerzos que se puede hacer por parte de la policía local de este municipio, los números saltan, no lo hacemos nosotros porque sí, alegremente. Se hicieron más controles conjuntos con la Guardia Civil, evidentemente es un problema, es una realidad social que nos ha desbordado y por tanto ha llegado el momento de que nos hagamos oír en Madrid y que desde Madrid se dicte una norma con rango de ley, que eso no es nada fácil, no es nada fácil, y que dé amparo a la actuación de la policía local. Eso no sirve que nos quedemos con los juzgados, por supuesto que seguimos trabajando para erradicar esta lacra de nuestro municipio, de la zona de Magaluf, de la zona de Santa Ponsa, pero necesitamos más herramientas legales y por eso presentamos aquí esta moción.
¿Se abstienen? Bien, esto va con cada uno. Nosotros somos responsables, nosotros sí que por responsabilidad traemos aquí esto. Y por responsabilidad pensábamos que iban a votar a favor de esta propuesta. ¿Otra forma de la propuesta? ¿Abstenciones? ¿Se aprueba? Moción número 21, Museo del Grupo Popular, en conmemoración del Día Internacional de la Dona. Señora León. Gracias, señor alcalde. Exposición de los motivos. El pasado 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer. Un año más se hace presente y desea celebrar una jornada como esta para recordar que la mujer todavía necesita reivindicar ante la sociedad su derecho a la igualdad, a la no discriminación y a desempeñar un papel que le posibilite su desarrollo íntegro como persona. Si bien es cierto que en la última década se han dado muchos pasos a favor de esta igualdad, aún queda mucho por hacer, ya que existen diferentes obstáculos y dificultades que salvar en el camino hacia la paridad total. Por eso, aquellos que desempeñamos algún tipo de responsabilidad tenemos la obligación de seguir concienciando en la materia a la población en general y aún más aún, si cabe, a los jóvenes. Somos conscientes de que la crisis nos hace correr el riesgo de que aumenten las desigualdades entre toda la sociedad en general. Por ello, creemos que es fundamental en estos momentos aunar esfuerzos para que la práctica de una política de igualdad real sea la que permita y garantice el adecuado y justo desarrollo de nuestra comunidad de cara al futuro, porque entendemos que es el desarrollo de la misma es imprescindible tanto para una posible recuperación económica más rápida como para poder avanzar hacia una salida más solidaria y equitativa de la crisis. Es por lo expuesto que el Partido Popular de Calviá propone al Pleno de este Consistorio los siguientes acuerdos. Instar a la Consellería de Educación a que intensifique en los institutos de Calviá las acciones dirigidas a la concienciación de los más jóvenes sobre la importancia de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la no discriminación por razón de sexo. Instar al Gobierno de las Islas Baleares a instalar un punto descentralizado de atención jurídica personalizado a la mujer. Muchas gracias, señor León. ¿Sí quieres hacer la moción? Sí. Esta moción se defiende simplemente por su propio contenido y por sus dos puntos. Me hubiera gustado que hubiéramos podido llegar a un consenso. No tengo ahora de momento más que decir, ya me explayaré más adelante. Gracias. Gracias, señora León. Sí, señora Tebo. Gracias. Quiero informar, empezar diciendo que vamos a votar a favor de la moción, porque al fin y al cabo no nos podemos negar de que se promueva la igualdad de oportunidades en los institutos o que se cree un punto de atención pública para la mujer. Pero no me queda más remedio que aclarar un par de puntos. Si la señora de León no se quiere explayar, yo sí lo quiero explicar, ¿no? El pasado lunes el Partido Socialista presentamos tres propuestas. Tres propuestas para incorporar a la moción que creíamos que la mejoraba. Y como dice en la exposición del motivo, es necesario aunar esfuerzos para que la práctica de una política de igualdad real sea lo que permita y garantice el adecuado y justo desarrollo de nuestra comunidad. En esta ocasión no presentamos, como viene siendo costumbre, el Grupo Socialista moción para el Día Internacional de la Mujer, porque pensábamos realmente que seríamos capaces de llegar a un acuerdo, ¿no? Presentamos tres propuestas, sin embargo, ustedes no han aceptado ni una, y eso que quieren consenso. Nos dicen un no rotundo, que me hacen entender que lo que pretenden es cubrir expedientes. ¿Por qué no han querido desarrollar en el municipio un plan de trabajo que incluya políticas activas específicas de empleo y autoocupación? Esta fue una de las propuestas que presentamos. ¿Por qué no la han querido aceptar? Es incomprensible cuando la tasa de desocupación femenina crece espectacularmente, tal y como se comprueba en los últimos datos de la EPA. Y esto necesita una respuesta muy contundente por parte del IFO. ¿Por qué no han querido instar al Gobierno central a que dé marcha atrás a la modificación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, que ha dejado desamparadas a muchísimas mujeres? Esta modificación, por ejemplo, recortó un 15% las ayudas que recibían los cuidadores familiares y además les dejó sin derecho a cotización. De estos cuidadores familiares que entregan su vida a cuidar a otras personas, el 94% son mujeres y ustedes les atacan. ¿Por qué no han querido instar al Gobierno central a que mantenga la actual ley de la ley sexual y reproductiva de interrupción voluntaria del embarazo que el ministro Gallardón quiere destruir y eliminar también así el derecho a decidir de las mujeres?
El rechazo de estas tres propuestas y la moción que presentan dejan bien claro cuál es su posición ideológica sobre el rol que tiene que representar la mujer en la sociedad. Quieren quedar bien, dar imagen de que luchan por la igualdad, de que sus acciones, pero en verdad sus acciones dejan claro que la mujer tiene que mantenerse en el ámbito doméstico, cuidando de sus mayores y de sus niños, sin ningún tipo de ayuda por su parte. Gracias, señor alcalde. Mire, señora de Teba, ya llevamos seis años compitiendo en este salón plenario y no nos vamos a poner nunca de acuerdo porque usted tiene las ideas, sus ideas y yo tengo las mías, pero yo creo que aquí tendríamos que haber llegado a un acuerdo. Yo me sale muy mal, pero desde el punto de vista administración local, municipio, creo que tenemos que enfocar las cosas de otra manera. Siempre se argumenta que en todos los estamentos sociales que hay que empezar desde la base, ¿eh? Hay que empezar desde los jóvenes, a tratar de acometer acciones de información, orientación en los colegios, en los institutos, ¿verdad? Para que desde temprana edad que estos jóvenes aprendan a entender lo que es la igualdad, la paridad entre hombres y mujeres, o incluso aprender a conocer pautas cuando pueda haber una violencia de género. Por eso el primer punto del acuerdo nuestro se dirige a pedir a la administración competente que le instamos a que aplique este tipo de información, de asesoramiento y de ver en los jóvenes que ellos adivinen cuándo y cómo tienen que corresponder entre chicos y chicas, ¿verdad? Y el segundo punto lo consideramos importante porque es verdad que en las islas se puede teníamos que estamos de acuerdo con estos dos puntos, por lo tanto no hay mucho más, y le he hecho tres preguntas de por qué no habían aceptado las tres propuestas que nosotros les habíamos entregado con la intención de consensuar y de presentar conjunto esta moción. Yo entiendo que por posición ideológica la tercera propuesta, que es la de retirar la ley de salud sexual y reproductiva de interrupción del embarazo, voten en contra o no quieran aceptarla. Pero de verdad no consigo entender por qué no quieren hacer un plan de trabajo específico para mujeres que actúe sobre las políticas específicas de empleo y autoocupación. No lo entiendo. Y no entiendo por qué no quieren instar al gobierno central a que vuelva a modificar la ley de dependencia, la deje en el estado anterior, porque afecta a muchísimas mujeres que se encuentran en una situación muy mala con la actual crisis que tenemos. Ustedes en la exposición de motivos de la moción dicen que la crisis nos hace correr el riesgo de que aumenten las desigualdades. No quieran engañarnos, la crisis no es la culpable de todo. Lo que está aumentando la desigualdad y lo que está haciendo retroceder muchísimos años a la mujer son las políticas del Partido Popular. Con sus políticas no han parado de atacar a los derechos de las mujeres. La reforma laboral ha significado un ataque frontal contra las mujeres, no solo porque las expulsa del mercado, sino porque termina con la conciliación y la igualdad que se concretaban en los convenios colectivos. El desmantelamiento del Estado de Bienestar es otro ejemplo que elimina los servicios públicos esenciales, donde la mujer es donde principalmente trabajan y donde están siendo despedidas a diario por sus recortes. La reducción en educación, en sanidad, en servicios sociales o en dependencia está haciendo que cada vez sea más complicado que todos los miembros de la familia trabajen y que alguno tenga que trabajar, por desgracia casi siempre son las mujeres, para compensar estos ajustes. Y además, desde el gobierno de las Islas Baleares presentan una proposición no de ley para ayudar a las mujeres embarazadas, donde uno de sus objetivos es que aquellas mujeres que no quieran tener el niño lo tengan ayudadas por las asociaciones prohibidas y que después lo den en adopción. Se me ponen los pelos de punta al escuchar estas barbaridades. Estamos sufriendo una gran reducción en los presupuestos en combatir violencia sobre la violencia de género en las mujeres, tanto del gobierno estatal como de las comunidades autónomas. Estas acciones y estos recortes están cargados de ideología, nada tienen que ver con la crisis económica, y lo que está promoviendo la derecha y el Partido Popular, al que ustedes bien representan, es la vuelta al hogar de las mujeres y al modelo patriarcal de la familia tradicional. Y con este tipo de emociones pretenden disimularlo o ocultarlo. Desde el Partido Socialista seguiremos trabajando porque creemos que la igualdad tiene que ser uno de los pilares de nuestra democracia.
y estamos comprometidos con un modelo social que garantice la justicia y la equidad real. Por eso mantenemos las tres propuestas, que mejoran la moción y ofrecen una ayuda real a las mujeres y un refuerzo a sus derechos. Las mantenemos y les volvemos a pedir que las incorporen a la moción. Y igualmente les digo que seguimos votándoles a favor. Muchas gracias. Gracias, señora Teva. Yo, para no reproducir lo que he visto durante tantísimos años, yo no formaba parte del equipo de gobierno, que estaba aquí sentado, pero sí que acudí muchas veces al pleno y vi que ya en la época en que los portavoces eran la señora Teresa Montero y usted, pues prácticamente era lo mismo en cada pleno, era muy difícil llegar a una acuerdo. No sé si, yo me acuerdo que el señor Manchado y el señor Delgado pues se muchas veces consensuaban antes que usted. Bueno, no sé si esto es un tema histórico. Yo le voy a decir una cosa. Votamos no a las tres cuestiones que usted ha dicho por lo siguiente. Primero, por ideología de partido, que usted sabe cómo funciona. Segundo, por disciplina de partido, que usted sabe cómo funciona. Y tercero, por el convencimiento, la convicción personal de la mayoría de estas personas que forman parte de este grupo de gobierno, de este tipo de aquí. Voten a favor de la propuesta. Se aprueba por unanimidad. Control de actividad municipal, punto número 22. Dará cuenta de los derechos y la resolución de valía correspondiente al 6 de febrero del año 2013. Punto 23. Dar cuenta de las resoluciones de alcaldía del 12 de marzo, a través de la cual se aprueba la liquidación del presupuesto de la alcaldía correspondiente al ejercicio del año 2012. Punto número 24. Dar cuenta del informe emitido por la intervención municipal en relación al plan de saneamiento financiero. Punto número 25, dará cuenta de la instrucción del Servicio General de Economía y Hisenda sobre la utilización de la despesa y los contratos menores, CODI 01/2013/01. Punto número 26, dará cuenta de la modificación de crédito por el decreto número 28/12. Punto número 27, dará cuenta de la modificación de crédito por el decreto número 3/2013. Punto número 28, dará cuenta de los convenios entre el Ayuntamiento y County Club Sonfret Social Limitada por concesión gratuita y temporal d'ús de terrenys per evitar una zona d'aparcament destinada principalment al servei de centre escolar de Sant Adrià. Punt número 29, donar compte del conveni d'atorgament del dret concessional sobre béns municipals per part dels ajuntaments, de l'empresa municipal de serveis que hi ha sobre béns societat anònima, els terrenys corresponen a una zona anexa a la depuradora del Vinat. Punt número 30, donar compte del conveni firmat entre l'ajuntament, l'empresa que hi ha dormir, societat anònima i associacions hoteleres del municipi per la gestió coordinada i conducta i conjunta de actuacions en matèria de recollida selectiva de RSU, estimats hoteleres per l'exercici 2003-2014. Punt número 31. Donar compte del conveni firmat entre l'Ajuntament i la Fundació Calvià 2004 per la organització de Sant Antoni Magaluf 2013 i Sant Silvestre Calvià 2013. Punt número 32. Donar compte del conveni firmat entre l'Ajuntament i la Fundació Calvià 2004 i Barcelona Esport i Otis Ciutat Limitada per l'organització de la Mallorca Transport Challenge 2013. Punt número 33. Donar compte del acord entre l'Ajuntament i les zones hoteleres del municipi per la gestió del programa Calvià a nivell europeu any 2013. Punt número 34, donar compte de l'addenda al conveni de col·laboració signat amb l'Institut Mallorquí d'Afers Socials per al finançament de les prestacions socials bàsiques per l'any 2012. Punt número 35, assumptes d'urgència. Me consta que el grup socialista fa conocimiento de la moción que por urgencia nosotros traemos al pleno a raíz de los acontecimientos de este fin de semana que explicaremos. Señor secretario, seré primero la moción, si le parece bien, luego debatimos sobre la urgencia y después sobre el fondo. ¿Cómo considera? ¿Se puede ver la moción con carácter de la urgencia? Nosotros, la urgencia viene dada porque fueron los hechos acaecidos este fin de semana, en concreto un viernes, pero que se anunciaron a través de la prensa el domingo. Los asuntos que dictaminaron el orden del día que era el pleno se discutieron en la comisión informativa del viernes y, por lo tanto, estos hechos han sido posteriores a ese momento y, por lo tanto, hemos sido conveniente traer por urgencia este asunto. Señor Rodríguez. ¿Voten a favor de la urgencia? Se aprueba por unanimidad. Vamos entonces con la moción. Señora Tubores. Gracias, señor alcalde. Dentro del contexto ser actual y hablando de los fets ocorreguts el 22 de març passat a Santa Margarida, on es va produir un breu atac per part d'un grup de radicals i violents al secretari general de Nova Generació del Partit Popular de Sineu, Marc Álvarez, simplement pel fet de pertànyer a aquesta formació política. És moment que tots els partits polítics continueu fent inequívocament aquesta vulneració de les regles democràtiques que estableix la Constitució, l'Estatut i totes les normes que valen el nostre estat de dret. No ha estat la primera vegada que grups radicals exerceixen violència contra les persones que exerceixen algun càrrec en política. Ja l'any passat es van produir incidents similars a les festes de Sant Agustí i Felanitx, on la presidenta del Consell de Mallorca, Maria Saló, va ser atacada per una minoria violenta, fets que avui es troben a mans de la justícia. També per donar la memòria de les agressions que va patir el propi president del govern a diversos indrets de Mallorca,
en resultat de lesió segons els membres del servici de seguretat. Si la violència física que es va exercir contra el secretari de Nova Generació del Partit Popular passat divendres 22 resulta del tot repugnant, no us manco la violència verbal que s'ha utilitzat per part de diversos radicals en diversos mitjans de comunicació i xarxes socials. Aquest tipus de manifestacions són un cultiu excel·lent per a properes agressions com la que malauradament va tenir lloc recentment a Santa Margarida. Els partits polítics han de transmetre als ciutadans la necessitat i la responsabilitat de tots en el manteniment de la pau social i de la defensa de la llibertat. No compartir les mateixes idees polítiques mai pot justificar l'agressió física. La riquesa de la nostra societat s'ha de madurar per la tolerància i el respecte als altres, als seus ideals i a la seva integritat física i moral. Som una terra de persones pacífiques que han conviscut en harmonia durant molt de temps, però avui en dia existeixen grups minoritaris que volen trencar aquest equilibri. Per això tots els partits polítics que representen les diferents ideologies han de condemnar tot tipus d'actes a la llibertat de pensament. Ningú dubta del dret que tenen els ciutadans a manifestar-se lliure i pacíficament per expressar la seva opinió, reivindicació o necessitat. No obstant això, aquestes manifestacions perden la seva legitimitat quan es converteixen en agressions físiques a altres ciutadans, cossos de seguretat i representants polítics que han estat triats en processos democràtics per tots els ciutadans, o, com és el cas que ens ocupa, càrrec d'una formació política democràtica. Hem d'acabar amb aquest ambient d'inseguretat. Les manifestacions han de ser pacífiques. La violència urbana no té cabuda en un estat democràtic. Els mitjans democràtics constitucionals són suficients per defensar les opinions sense arribar a fer tan lamentables com els ocorreguts a Sineu. La violència no té cap justificació. No és de rebut que hi hagi dirigents polítics que amb les seves declaracions i opinions deixin entreveure que la causa de les agressions prové de mesures d'un govern triat per la majoria dels ciutadans de les Illes Balears en compliment del seu programa electoral. S'ha de respectar la voluntat dels milers de ciutadans que van decidir democràticament els seus representants polítics. Per això estem d'acord, primer, que l'Ajuntament de Calvià rebutja de forma clara i contundent les agressions i els incidents violents oferts el dia 22 de març de 2013 per secretari general del Partit Popular de Sineu a mans d'un grup de radicals i violents simplement per fet de pertànyer a l'esmenada formació política. I segon, l'Ajuntament de Calvià insta tots els partits polítics de les Illes Balears a manifestar la seva total repulsa davant qualsevol tipus de violència contra els ciutadans que participen en política i fer una crida a la serenitat i la tolerància que sempre ha caracteritzat la nostra terra. Moltes gràcies, senyor Tobores, sobre la defensada, sobre la situació. Creo que esta moció no necessita ningún tipo de defensa. Estamos simplemente solicitamos en esta moción lo que ya debería implicar nuestro cargo y el puesto que ocupamos, y no es la primera vez que lamentablemente presentamos aquí una moción de este tipo, y esperamos que evidentemente voten a su favor. Muchas gracias. Gracias a todos. Sí, señor Díaz. Gracias, señor alcalde. Bueno, efectivamente no es la primera vez que tenemos una moción de este tipo. Siempre hemos manifestado nuestro absoluto rechazo a cualquier manifestación de violencia física o verbal, absoluto rechazo. El problema es que seguramente en este caso, tal vez estemos intentando juzgar nosotros un hecho que es posible que haya sido una agresión, no lo sé, pero hay una denuncia que pasó en un bar por la noche entre jóvenes. Creo que hay una denuncia y yo creo que hay que dejar que la justicia dictamine, honestamente. Creo que es así. Nosotros ni vamos a criminalizar ni vamos a juzgar. Dicho esto, que no quepa duda a nadie que estamos absolutamente en contra de cualquier manifestación violenta, física o verbal. Mucho más, además, también, si estas manifestaciones violentas se producen por exclusivamente motivaciones de tipo político contra representantes públicos, por lo que yo hablaré. Pero en este momento hay una denuncia, creemos que ha sido así, una moción de urgencia, creo que está informando esta mañana, creemos que hay una denuncia interpuesta por el supuesto agredido y respetamos su decisión, nos parece oportuno, pero como también respetamos la acción que pueda hacer la justicia en este caso. No vamos a tomar parte, nosotros, pues, si ustedes quieren, nosotros nos vamos a abstener, pero eso sí quiero que dejarle absolutamente claro, porque no quiero que nadie ponga en tela de duda nuestra afirmación de que con el segundo punto de la moción estamos absolutamente de acuerdo e iremos a cualquier sitio. Lo hemos demostrado aquí y creo que de nuestro talante no pueden dudar. Gracias. Me parece muy sensato, señor Díaz. ¿Votas a favor de la propuesta?
Abstenciones. Se aprueba. 1.46, pregs y preguntas. Sí, gracias. Gracias. Yo le traigo cuatro peticiones que nos han trasladado los vecinos de Illeta y os ruego. La primera es una sustitución de un contenedor que está en la altura del número 64. Es un contenedor de reciclaje de papel cartón que está quemado y los vecinos piden que se cambie. Después también se quejan de la existencia de excrementos de perro en la acera, sobre todo al inicio del paseo y por la zona del criador, y piden que haya un punto de dispensador de bolsas de plástico, más vigilancia y más limpieza. También se quejan de que a la altura del número 36 hay siempre multitud de motos subidas a la acera y ello dificulta el tránsito de los peatones y piden regularizar esta situación. Y hemos recibido quejas de que en algunos tramos del paseo Villetas pues han instalado como unos paneles de brezo que dificultan que se puedan seguir disfrutando de las vistas panorámicas que tenían allí fantásticas, y los vecinos piden que se retire o que se vuelva a la situación anterior donde se podía pasear libremente y tener una fantástica vista. Y luego el ruego, que viene también perfecto porque hemos dado cuenta de un convenio firmado entre el Ayuntamiento del Cambio 2000 y las asociaciones de hoteleros para la recogida selectiva. El ruego es pues acerca de la preocupación que nos hablaban también los vecinos de Villetas en que en algunas zonas, al inicio de la temporada, pues vuelvan los problemas de malos olores, y rogamos que vigilen que se cumpla la normativa en cuanto a la recogida de residuos, las horas en que se puede sacar la basura y también a los espacios habilitados de forma adecuada para almacenarla. Muchas gracias. Señor Cuadro. Sí, muchas gracias, señor. Yo tengo dos ruegos. Uno de ellos, al final de la calle Luca de Tera de Paguera, existe una zona verde en la cual, debido a los fuertes vientos de este invierno, hay un pino que tiene una rama partida y se le cae la, que es un potencial peligro para los ciudadanos, por lo que le ruego, señor alcalde, que se elimine dicha rama para evitar el peligro. Segundo ruego es, en la calle que abierta de Paguera, justo detrás del Hotel Sunda Park, hay un transformador eléctrico y justo al lado, en la misma acera, un armario con mecanismos eléctricos que posiblemente controla la iluminación de las farolas de la calle. Dicho armario está abierto, por lo que le pido, señor alcalde, que para evitar posibles accidentes se proceda a cerrarlo. Muchas gracias, señor alcalde. Gracias, señor Cuadros. ¿Será bien? Gracias, señor alcalde. Yo quiero transmitir también un ruego porque recibimos quejas de vecinos de Santa Ponsa sobre la limpieza y el mantenimiento de la playa. Ya que comparando ambos servicios en la playa de Santa Ponsa con los mismos servicios en otros playas en todo el municipio, la verdad es que en Santa Ponsa deja mucho de desear. Y por lo anterior mencionado y ayer en cuenta el inicio de la temporada turística, rogamos que el ayuntamiento controle y se asegure que mejoren los servicios de limpieza y mantenimiento de la playa de Santa Ponsa. Gracias, señora Judicial. ¿Algún ruego más? Sí, señora Judicial. Gracias, señor alcalde. Yo le voy a hacer dos ruegos. El primero, relacionado con Santa Ponsa. Saben ustedes perfectamente, como nosotros, que en los últimos años en la playa de Paguera pues había unos problemas de turbulencia de agua, parecía que era la erupción de una pequeña microalga, y nosotros también tuvimos entrevistas con vecinos, hoteleros, y también con quien estaba en ese momento en costas, y sé que después se ha dado una solución bastante satisfactoria con la implantación de unas turbinas que han conseguido que aquello. Mi ruego es que, si acaso se pueden iniciar estudios, si en la playa de Santa Ponsa estamos ante un hecho similar o no, porque la verdad es que en los últimos veranos ha empezado a dar una sensación de mayor turbidez el agua de Santa Ponsa, y si es posible, también entiendo que la bahía es más grande que la playa de Paguera, por lo tanto sería quizá más complicado, pero que si se pueden iniciar esos estudios cuanto antes para dar solución, si es que la hay, pues muchísimo mejor. Y el segundo ruego va un poco en la línea de este pleno. Yo quería hacer un ruego a usted personal, señor alcalde, de que, hombre, que está bien que ustedes cierran y tienen su derecho a cerrar, ¿no? Pero usar los cierres para decir algunas cosas que no son del todo exactas y no poder, pues, bueno, pues justificarme algunas afirmaciones que se han puesto en mi boca, creo que no es bueno. Y a mí me gustaría hacerle este ruego porque, en fin, si me ha dicho de si hayamos... no ha mentido, ¿verdad? No ha mentido, pero si habíamos transversado algún tema de un informe de costas en la modificación puntual de Costa de Andanes. Yo lo que quería dejar claro es que ese segundo informe, llegó en octubre, tiene fecha de octubre, la modificación provisional fue en el pleno de septiembre
y ese informe no nos llegó a nosotros, salvo por una afirmación suya, señora Frau, en este pleno. Nuestro desconocimiento de ese segundo informe de Costas nos lleva a tener que ignorarlo porque no lo conocemos. Por lo tanto, ¿existe o no existe? Existe con fecha de octubre. ¿Es favorable o no lo es? Existe con fecha de octubre. Nosotros dijimos que la tramitación había sido incorrecta. Porque en la aprobación inicial y provisional no existía ese informe. Y ese informe, de hecho, no existía porque no podía existir, porque no existía físicamente, puesto que era la fecha de octubre. Entonces, nosotros dijimos lo que dijimos. Y ahora, con ese informe, hacemos lo que hacemos. Pero no me gusta que tampoco ponga en boca mía algo que yo no he dicho. Y quiero, es un problema general, en muchas ocasiones usted ha sido flexible a la hora de poder responder a una interpelación directa, en otra ocasión... No ha sido así, no pasa nada, pero quería aprovechar este ruego pues para explicarle un poquito y sobre todo pues para robarles la medida de lo posible que en sus cierres defiendan lo que tienen que hacer, que es su postura, evidentemente, la justificación de su voto, pero que no aprovechen pues para introducir nuevos datos poniéndolos en nuestra boca sin que nosotros podamos hacer. Gracias, señor Rodríguez. Bueno, yo lo voy a decir con otra medida, pero se va a llegar usted la respuesta a casa de este ruego. Y le voy a decir que si a usted no le gusta cómo cerramos los puntos, las soluciones que podamos hacer, le ofrezco dos soluciones. Una, que en el año 2015 usted sea alcalde, se sienta aquí y gane las elecciones. Entonces, claro, usted los puntos como considere oportuno. En segundo lugar, si no le gusta esto, lo que tiene que hacer es cuando usted haga sus intervenciones, medir las palabras, porque esas palabras después dan pie a que vean cosas que no le gusta hoy. O sea, las seguiremos diciendo porque es nuestra obligación por responsabilidad. Gracias, señor Rodríguez. ¿Algún ruego más? ¿Señor Serra? ¿Señor Serra? ¿Algún ruego más? Pues se levanta la sesión. ¿Sí? No le he visto gesto, señor. Perdón. Mi pregunta es complementaria a la que formulé en el pasado pleno, en relación a la tala y arranque de árboles que se está produciendo en la vía pública en Palmaroa y en Magaluf. Es decir, en la calle que en Palmaroa hay un árbol que está cortado y los vecinos se preguntan que por qué está cortado. Es decir, si está en la calle Duque de Estremera, está cortado a medio metro. Preguntan que por qué está cortado y si en el futuro se va a replantar. Y en la calle Galeón, pasa lo mismo, frente a la panadería hay un árbol cortado y la acera está levantada y se pregunta que por qué se ha cortado este árbol y si se va a suplantar. ¿Cómo es decirle si se va a sustituir con otro árbol o qué va a pasar? Simplemente, señoría. Muchas gracias, señor Matar. ¿Algún ruego más? ¿Alguna pregunta más? Felices fiestas, felices Pascuas, felices Pascuas.